Tenía que abrir la sesión. El acta de la sesión número 89 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 91 queda a disposición de las señoras y señores diputados. La señorita secretaria dará lectura a la cuenta. Presidente, se han recibido los siguientes documentos. Proyecto iniciado moción de los diputados señores Bianchi, Camaño, Tapia y Ulloa y de la diputada señora Marzán, que modifica la ley número 18.290 de tránsito para establecer la obligación de registrar el ingreso y salida de vehículos motorizados en recintos de acceso público, que señala boletín 16936-15. Solicitó audiencia a la alcaldesa de la ilustre Municipalidad de Santa Juana para exponer sobre la grave situación de la ruta 156, conocida como Ruta de la Madera, sobre todo después del último evento climático que causó fuertes afectaciones. Documento de la Biblioteca del Congreso Nacional a requerimiento de esta comisión sobre la experiencia internacional en gestión de peajes de carreteras concesionadas. Carta del señor Carlos Acevedo Fernández, ingeniero civil en obras civiles, con sugerencias de mejoramientos legislativos para obras civiles y edificación. Oficio del director nacional de Vialidad informando a requerimiento de esta comisión sobre proyecto de ensanchamiento de la avenida Padre Hurtado, comuna de San Bernardo, región metropolitana. Oficios de la ministra de Obras Públicas informando a requerimiento de esta comisión sobre la planificación de obras de mejoramiento tanto en el aeropuerto Santiago como en otros donde se estén realizando trabajos. Medidas tendientes a solucionar la problemática de contaminación que afecta al lago Villarrica en la Araucanía. Informa sobre puentes de madera existentes en caminos enrolados en la región de los lagos. La baja en la ejecución presupuestaria del primer trimestre del año 2023. Las razones por las que se prorrogó la concesión de la ruta desde Temuco a Río Bueno, las razones del aumento significativo en el valor de los peajes de la misma ruta y la posibilidad existente de revertir estas medidas. La situación de la empresa Sañartu, Ingenieros Consultores S.P.A. y sus prestaciones de servicios al Ministerio de Obras Públicas. Sobre solicitud de dar máxima urgencia a reparación de Camino Vallenar, Alto del Carmen, en la región de Atacama. Los motivos por los cuales no se han iniciado las obras respecto al puente Mecano Zapallar en la región de Ñuble. El caudal concedido a la Asociación de Canalistas Canal Sañartu, el estado del proyecto Bypass de Castro, Isla de Chiloé, Región de los Lagos, solicitud de priorización de proyecto de mejoramiento de red del Servicio Sanitario Rural de Riachuelo, el proyecto de ciclovía en la comuna de Melipilla, Región Metropolitana, fecha en que comenzarán obras en ruta N48 en la región de Ñuble. Un oficio del director regional de Vialidad de la Araucanía informando a requerimiento de esta comisión sobre el plan de mantención de caminos en la temporada invernal 2024. Oficio del ministro de Transporte y Telecomunicaciones informando a requerimiento de esta comisión sobre seguridad del transporte pasajero y de carga respecto a un cambio en un decreto de orden reglamentario que dictó la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante. Una carta de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile que contiene una declaración sobre el proyecto de ley de infraestructura crítica votado en el Senado, donde se señala imperioso incluir carreteras y puertos en el catastro de entidades. Oficio del Superintendente de Servicios Sanitarios informando a requerimiento de esta comisión antecedentes sobre el proyecto de alcantarillado de Villa San Jorge, comuna de San Bernardo. Oficio de los alcaldes de Osorno y Puerto Montt informando a requerimiento de esta comisión sobre el estado de los puentes que se encuentran en los caminos vecinales no enrolados. Nota de la expresidenta de la Asociación Gremial Nacional de Transportistas Escolares Independientes de Chile, ANATECHI, señora Alejandra González, manifestando su opinión sobre el proyecto de ley que modifica la ley número 19.831 en materia de responsabilidad del transportista escolar durante el traslado de niñas, niños y adolescentes. Excusas para asistir a la sesión del día de hoy por parte del señor subsecretario de Transporte y de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, CONACET. Y por último, un reemplazo para la sesión del día de hoy del diputado Juan Antonio Coloma por la diputada Natalia Romero. Esa es la cuenta, presidente. Muchas gracias, señorita secretaria. Estimados colegas, el día de hoy tenemos la presencia del ministro de Transporte y también el presidente de Empresa Ferrocarriles del Estado. Y también nos acompaña la Federación Nacional de Transporte de Carga y Pasajeros, y donde su presidente, don Juan Catalán, está presente, y también el presidente del Sindicato de Controladores de Tráfico, don Jaime Parragués. Esto a raíz de el lamentable accidente ferroviario que la semana pasada lamentablemente cobró dos víctimas fatales y también se causó
lesiones a 9 personas. Por tanto, este es un tema que no teníamos en consideración acá en la comisión, pero creo que era del todo pertinente poder invitar a distintos expositores para que, de cierta manera, también transparente la situación que está pasando y que es realmente una tragedia que nos mantiene con tremenda preocupación. Recordarles que también, a raíz de proyectos que ya teníamos comprometidos desde la semana pasada, vamos a intentar de encasillar en una hora lo que son las presentaciones y posteriormente vamos a pasar a los siguientes puntos de la tabla, que son proyectos que tenemos pendientes. Así que vamos a darle la palabra a el señor ministro por 10 minutos. Perdón, presidente, yo quiero pedir que tengamos el acuerdo, porque usted señala aquí que lo están encasillando en una hora, pero tengo la percepción, como todos los que estamos acá presentes, que la tragedia que usted bien señala de lo ocurrido, yo no la tendría tan circunscrita a escasos minutos. O sea, tenemos la visión del gobierno, tenemos la visión de EFE, del ministro, de los trabajadores, y por lo tanto yo en esto sería menos riguroso en el tiempo, presidente, entendiendo que hay una tabla, pero esto amerita, obviamente, una prioridad absoluta. Entonces yo no estaría por dar un acuerdo, si usted lo pide, para que esto sea muy acotado en el tiempo, porque la verdad es que un tema de esta magnitud creo que amerita una discusión de fondo. Comparto el punto, presidente, o sea, diputado Yanqui, y es precisamente es lo que queremos abordar acá. Simplemente da a conocer también lo que teníamos la semana siguiente, tenemos la diputada Labra y también otro proyecto pendiente, y lo importante de todo esto es precisamente que lleguemos a un cierto acuerdo, porque considero del todo pertinente la situación que pasó con este tremendo accidente en la línea férrea en la comuna San Bernardo. Diputado, tiene la palabra. Gracias, presidente. En relación a lo que usted menciona, efectivamente hay que darnos el tiempo para poder analizar esta tragedia que lamentablemente ocurrió. Pero también, presidente, me interesa que avancemos en los proyectos que están en la tabla, especialmente la situación del grabado de patentes, porque no podemos seguir en esta ambigüedad si este proyecto avanza o no avanza. Y hoy día creo que estamos, presidente, la consulta es si ese proyecto está hoy día para votarse en general o no. Sí, para no seguir dilatando algo, y también tiene que ver mucho con lo que está ocurriendo hoy día con los usuarios de esta ley. Entonces, hoy día tenemos que, yo creo que, zanjarlo, si tiene viabilidad legislativa o no la tiene. Sí. De hecho, diputado, para responderle a su pregunta, precisamente uno de los acuerdos que tomamos la semana pasada, precisamente, escuchar a el invitado de la diputada Labra, el señor Francisco Fresart, ingeniero civil en transporte, para posteriormente pasar a la votación en general. Así que, sí. Pero en vista y también tratando de conciliar los distintos ánimos, ¿verdad?, y también las distintas preocupaciones que tienen los parlamentarios, considero del todo relevante también referirnos a este tema, que el día de hoy hemos invitado al presidente EFE y también al ministro. Así que, dado eso, le concedemos la palabra precisamente al ministro para que nos cuente al respecto. Ministro, bienvenido. Muy bien, buenas tardes. Quisiera comenzar agradeciendo este espacio, esta invitación a poder presentar los antecedentes que rodean, ¿verdad?, a este terrible accidente que costó la vida de don José Orlando Bonín, que de paso era el presidente del Sindicato Nacional de Maquinistas de la empresa FEPASA, y de su ayudante Daniel Vega. Es un hecho que no teníamos precedentes desde hace más de 35 años y que sin duda enluta al país y a toda la familia ferroviaria. Lo que quiero presentar a continuación en mi presentación son brevemente algunos temas asociados a lo que estamos trabajando en materia de trenes para el país. Dedicar algunos minutos a
sobre el accidente en particular. La empresa a continuación va a dedicar más tiempo y más detalle respecto de lo que ocurrió ese 20 de junio a las 00:14 de la madrugada en el sector de Lorena San Bernardo. Contarle un poco lo que es la coordinación entre el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y EFE, el plan de contingencia que se llevó adelante para suplir parte de la oferta que no estuvo disponible los días que sucedieron al accidente producto de un paro de maquinistas a nivel nacional. Respecto del plan Trenes para Chile, este es un modo que tiene tremendos beneficios para el país, que allí donde se ofrece y que es capaz de capturar una demanda importante, genera beneficios relevantes en materia de descongestión, descontaminación, y por lo tanto genera beneficios no solamente para quienes gozan del servicio, sino que también para el resto del sistema de transporte, a la vez que es un modo que es capaz de generar un desarrollo de ciudad y un desarrollo urbano muy atractivo. Importante decir también, el modo ferroviario es, a la luz de las estadísticas, el modo de transporte de superficie más seguro, la cantidad de fatalidades por kilómetro pasajero son los más bajos de todos, y por lo tanto tenemos que reconocerlo a la hora de tomar también decisiones respecto a este siniestro. Importante el plan que estamos llevando adelante, lo que busca, y que primero que nada es un plan que se estructura sobre lo que hicieron autoridades previas. Estos son proyectos que tienen que ver con una mirada de país. A mí me ha gustado ver que son pocas las voces que se levantan, que propondrían postergar o detener el desarrollo ferroviario, más bien lo contrario. Existe una convicción de que el modo ferroviario tiene beneficios relevantes para el país que tenemos que empujar. Nuestro plan construye sobre el plan del gobierno anterior y que lo que busca es triplicar la demanda de pasajeros, llegando a 150 millones de pasajeros al año. Hoy día estamos un poco más por encima de 60, llegar a 150 para el año 2027. El esfuerzo está puesto en distintas regiones del país y ustedes han visto y me han acompañado algunos de ustedes en algunas de las inauguraciones asociadas. También hay una propuesta de duplicar el transporte de carga, que también en el caso de nuestro país ofrece un desafío adicional, que es que la vía se comparte por el transporte de carga y por el transporte de pasajeros. Siguiente, por favor. Algunos hitos recientes que hemos llevado adelante durante este gobierno, que son parte de este plan, voy a ceñirme solo algunas, y que pretenden también mostrar la diversidad de temas en los cuales hemos estado durante este periodo. Por una parte, se anunció que la decisión como Estado de avanzar en el servicio que va a ir desde Viña del Mar hasta Quinta Normal, uniendo el Gran Valparaíso con Santiago. Hemos ido rehabilitando terminales ferroviarios en distintas ciudades del país, por ejemplo, el terminal La Paloma en Puerto Montt. Se inauguró una serie de conexiones ferroviarias en la Araucanía, no solamente al sur, hacia Padre Las Casas, Quepe, Freire, Pitufquén, también hacia el norte una parada en Cajón, y se ha propuesto avanzar hacia Gorbea y también hacia Labranza. Se llevaron adelante la licitación para obras civiles del tren Santiago-Milipilla, al mismo tiempo que se adjudicó la compra de los trenes para Santiago-Milipilla y Santiago-Batuco. Se recuperaron los pilares de los puentes ferroviarios sobre el río Biobío para así habilitar la circulación del biotren tras los temporales. Los temporales del año pasado nos impidieron la operación durante varios meses. Eso ha ido ocurriendo. El tren ferroviario está avanzando. Se están llevando adelante pruebas en el sector de Los Lagos para poder contar con un servicio que vaya desde La Paloma, Alerce, Puerto Varas, Llanquihue. Se inició la operación finalmente el servicio rápido entre Santiago y Chillán, un tren que es emblemático, el más rápido del continente, ¿verdad? Que ha tenido una muy buena aceptación, al mismo tiempo que se han llevado adelante una serie de servicios de cercanía en el Maule, en particular uniendo Curicó, Talca y Linares. Y también se anunció un sistema de pago electrónico para el servicio Limache-Puerto. Es decir, hay una serie de anuncios, y no solamente anuncios, sino que acciones. Se ha ido recuperando una serie de estaciones también, muchas veces con el apoyo de los gobiernos regionales, que también permite ir mejorando nuestro servicio.
Respecto de la colisión del 20 de junio, un hecho lamentable, como dije hace unos minutos, que nos costó dos vidas y que enluta al sector ferroviario. Importante, a esa hora y ese día no estaban programados servicios de pasajeros, sino que lo que teníamos era un servicio de transporte de carga que choca con un servicio, no un servicio, con un tren que estaba en prueba. Eso significa que era un tren que no había operado aún, y para que un tren pase a operar hay que hacer una serie de pruebas tecnológicas que permitan dar garantías de que cuando entre en operación va a cumplir con todos los esquemas de seguridad. Los dos trenes chocan en el kilómetro 24,8 del Troncal Sur, en el sector de Lo Herrera. Fallecen, como yo contaba, don Daniel Vega y don José Orlando Bonín. Y hay 9 lesionados del tren que van a bordo del tren de pasajeros, 4 de ellos de nacionalidad china. El tren en ese momento de ferrocarriles estaba realizando pruebas para, como decía, ir a fortalecer el servicio Santiago-San Fernando, que ha tenido muy buena aceptación, y esto era justamente un tren que venía a ofrecer y subir la capacidad para ese servicio y mejorar el estándar. Estas pruebas eran una de las últimas evaluaciones asociadas a estos trenes que estaban siendo sometidos desde su llegada a Chile en febrero de este año. Siguiente, por favor. Los detalles, como decía hace un minuto, los va a presentar el presidente de la empresa. Decir que ese día, en la noche, acudimos lo más rápido posible. La situación era, por supuesto, muy dramática. Y nos pudimos reunir rápidamente en terreno a las 3 de la mañana con Fiscalía, con la delegada presidencial, con el presidente de Ferrocarril, con una serie de funcionarios, tratando de tomar las decisiones más rápido posible para poder contar con, para tomar decisiones rápidas que permitieran agilizar, por un lado, la investigación, no perder de vista la información que estaba disponible, y al mismo tiempo poder recuperar el servicio, tener las condiciones para poder recuperar el servicio también pronto. Ese día también me comuniqué con los diputados y senadores que eran representantes de la zona donde se había ocurrido el choque, y recibí también de parte de algunos de ustedes una comprensión y todo el apoyo para poder seguir avanzando y llegar a donde estamos hoy día. Una conversación también con los alcaldes, de modo de ir junto con el gobernador, con los de la delegada presidencial, manteniendo informados a las autoridades para lo que vendría a continuación. Dentro de lo que ha venido, más allá del conflicto gremial y la paralización de actividades, rápidamente se le solicitó a la empresa un reporte preliminar de los principales hallazgos de la investigación que la propia empresa realizó sobre este accidente y que fue entregado durante el fin de semana posterior al siniestro. Es decir, esto ocurrió el jueves a primera hora, ya el sábado teníamos un informe preliminar de lo que había ocurrido. Toda vez que teníamos muy buena información de las cajas negras y los GPS de los dos trenes. Y se exige a la empresa llevar adelante un estudio internacional que permita ofrecer claridad respecto de lo que ocurrió, las causas. Típicamente estas cosas no tienen una causa, tienen múltiples causas. Y es bueno despejarlas todas, un estudio que sea lo más independiente posible del quehacer de la empresa, que sea transparente y que nos dé luces de que la información que ahí se vierta nos permita no solamente comprender lo que pasó, sino que al mismo tiempo construir una empresa ferroviaria mejor. Este estudio internacional es parte también de lo que nos va a presentar hoy día la empresa. Se enfatiza también que la empresa, que luego de los resultados de los estudios internacionales, se dé celeridad a la aplicación en los procesos de las medidas que sean recomendadas. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Gracias. Importante también, a partir del choque de trenes, el gremio de maquinistas inicia una conversación con exigencias hacia la compañía en materia de seguridad que da paso a una paralización de actividades los días lunes, martes y miércoles 24, 25 y 26. Durante ese periodo, evidentemente, no tuvimos un problema relevante en términos de movilidad en la región metropolitana y también muy fuerte en la región de Valparaíso. En Biobío y en Araucanía fue un poco menor. En los servicios de Santiago NOSC mueve una gran cantidad de pasajeros a diario, lo mismo Valparaíso Limache, y lo que se estructuró fue un plan de contingencia que permitió, creo, en forma razonable, que las personas del sector sur de Santiago y la gente que se movía entre Gran Valparaíso y Limache por el troncal pudiese tener alguna conectividad.
Esto fue un esfuerzo que se hizo a través de la empresa de ferrocarriles del Estado, contratando servicios de buses, pero también disponiendo parte de la oferta del sistema Red Movilidad, así como también solicitando los taxis colectivos a empresas interurbanas de rurales de buses que pudiesen concentrar su frecuencia y su oferta para poder dar movilidad. Aquí reconocer también, y me gustaría hacerlo, la labor de los conductores de buses que tuvieron que salir ese día a ofrecer un servicio para el cual no estaban preparados y que en la marcha en algunos días hubo que reacomodar producto de que tuvimos una estación de metro clave como Hospital del Pino que no estuvo disponible el día martes y nos obligó a cambiar todos los servicios en tiempo real hacia el sector de la cisterna. La negociación, el diálogo con la empresa, con los trabajadores, la llevó adelante la empresa como corresponde. Se fue abordando cada uno de los elementos del pliego de peticiones. Aquí importa destacar también la labor que llevó adelante la Dirección del Trabajo, que fue donde se llevó adelante esta mediación. Siguiente, por favor. Entonces, este es parte del plan de contingencia. No sé si realmente lo que es el foco de la conversación. Me imagino que el foco de la conversación va a estar en otro lado, pero me gustaría dejar acá desplegada cuáles fueron las acciones que se tomaron en materia de aumentar la cantidad de buses, aumentar la frecuencia de los trenes, concentrarla en las zonas en que había más necesidad. Importante que esto ocurrió no solamente en los servicios en Santiago, también como estamos viendo acá en la región de O'Higgins, la región del Biobío, y en la región de Valparaíso, de modo de poder ofrecer esa conectividad que se necesitaba. A mí me interesa mucho, siguiente por favor, creo que termina. Me gustaría mucho transmitir que creo que este es un hito, como dije al principio, extremadamente doloroso, pero que tiene que permitirnos no solamente entender lo que ocurrió, sino que al mismo tiempo identificar acciones que son urgentes para que nuestro sistema de transporte ferroviario avance en condiciones de cada vez mayor seguridad. Y en ese contexto me gustaría dar la palabra, entonces, creo que estuve dentro más o menos de los 10 minutos, a la empresa de ferrocarriles para que pueda dar más antecedentes en esta línea. Muchas gracias, señor ministro. De hecho, le dimos más tiempo en vista también de la solicitud de los diputados. Bueno, en consideración a lo que el ministro nos expone, también se abre la palabra a los diputados para realizarle ciertas preguntas y posteriormente continuar con el presidente de la empresa Ferrocarriles. ¿Sí? ¿Les parece? Ya. Perfecto. Entonces, le damos la palabra a don Eric Martín, presidente de Empresa Ferrocarriles del Estado. Bienvenido. Muchas gracias, presidente. Quisiera partir pidiéndole una solicitud. Para poder estructurar esta presentación, lo hicimos de dos formas, donde hay dos locutores. Digamos. Yo parto explicando un poco cómo se configura la empresa y eso tiene sentido desde el punto de vista de las mejoras que pretendemos hacer. Pero el caso específico del accidente, quisiera que usted me permitiera que lo pudiera exponer Miguel Ursúa, quien es nuestro gerente de infraestructura, de donde además depende la unidad de investigación de accidentes ferroviarios. Entonces, si usted me lo permite, cuando llegue el momento, le pedimos que lo pueda hacer. Si es posible. Muchas gracias, presidente. Presidente, okay. Primero contarles que la empresa Ferrocarril surge a través de una ley orgánica, ¿no? Y por lo tanto esto es importante para definir que es una persona jurídica, derecho público, que es una empresa autónoma del Estado y se vincula al Ejecutivo a través del Ministerio de Transporte. Eso es muy importante desde el punto de vista de la responsabilidad y cómo abordamos nuestro trabajo. En ese mismo orden de idea, entonces, también mencionar que EFE hoy día se constituye a través de una matriz y de filiales. La matriz está principalmente encargada de desarrollar los proyectos nuevos, ¿no? Por supuesto, de definir, de conseguir el financiamiento para el desarrollo de estos proyectos. También desde el punto de vista del trabajo de infraestructura, el mantenimiento se hace desde la matriz, es decir, generamos todas las condiciones para que puedan operar las filiales. ¿Y qué es lo que hace la filial? Es principalmente preocupado de la operación, es decir, de movilizar los trenes. El material rodante, por ejemplo, lo compra la matriz y lo pone a disposición de las filiales para que operen. Eso permite entonces que la concentración de las filiales es movilizar a las personas y por lo tanto se preocupa de las estaciones, de los maquinistas, las salas de control de tráfico y por lo tanto esa es la labor en la cual se concentra. El vínculo entonces entre matriz y filial responde a un contrato de operación.
Y ese contrato de operación entonces es el que regula las obligaciones y cómo nos ordenamos para hacer esto. Y eso entonces se despliega a través de 4 filiales, donde la de Arica La Paz está básicamente responde a los acuerdos internacionales que tiene el país con Bolivia después del acuerdo de 1904, y las otras 3, por supuesto, tienen que ver con un corte más bien de orden territorial, donde en el caso de FE Valparaíso, ustedes juegan de local acá, ¿no? Entonces es más bien una especie, es un metro de superficie. En el caso de FE Sur se ha extendido, básicamente está la línea 1 y 2 del Gran Concepción, que va en el caso de la línea 1 de Hualqui hasta Talcahuano, y la línea 2 va desde Coronel hasta Concepción, propiamente tal, ¿no? Y hemos hecho una ampliación de sus operaciones hoy día en FE Sur respecto a la Araucanía, y ahí hemos incrementado el flujo de trenes. En el caso de FE Central, su corte territorial va desde Santiago hasta Chillán, donde concentra también una gran operación en lo que es Santiago Nos, y por lo tanto ahí concentra una actividad importante. Santiago Rancagua también tiene una gran demanda de usuarios, y después, por supuesto, Talca, Chillán y los intermedios. En ese sentido, también mencionar que para efectos de la carga, hoy día hay 2 porteadores que en el fondo contratan, por decirlo así, vías disponibles para llevar la carga de distintos sectores, en fin, de privados, y la forma de entrar es que ellos nos solicitan canales que son distancias y tiempos para poder transportar la carga. EFE es quien le permite o no ir en esos horarios, y por lo tanto EFE regula ese tráfico. Algunos datos hoy día recientes son lo que ya mencionaba el ministro: el año 2023 pudimos cortar casi en 65 millones de pasajeros que usaron este conjunto de servicios que da EFE, ¿no? Tenemos 94 trenes hoy día operativos de distintos tipos, de distintas marcas, ¿no?, y edades. Estamos en estas 10 regiones que ya ven ustedes. 93% de nuestro flujo es eléctrico, porque opera solamente la parte de la Araucanía, básicamente el tema que usamos diésel. Perdón. Y tenemos entonces un conjunto importante de trabajadores, más de 2.000 trabajadores a lo largo de estas 4 filiales, más la matriz, ¿no? También está señalado que las vías útiles hoy día, vías que estamos sobre las cuales hacemos intervenciones, son esos casi 2.300 kilómetros. Por supuesto, tiene que ver en alguna zona de doble vía, y eso también se contabiliza, son kilómetros lineales de vía. En ese sentido, también reparan esta segunda lámina, que da cuenta un poco de cuáles son nuestros principales servicios. En Arica La Paz, ya lo ven ustedes, y quizás solo destacar, ¿no?, el tema de pasajeros que se mueven al año. Esa es la primera columna que está hacia el centro, después de estas 2 figuras, una de carga y otro de pasajeros, donde se comparten. Por supuesto, la Talca Constitución es la única que no lleva carga, es una vía más patrimonial y por eso está muy cuidada, tiene más que ver con eso, es una de atención social respecto de algunos poblados, localidades que están a la vera de la vía, y por lo tanto sigue operando. Y en el otro caso, si ustedes pueden ver, tenemos Puerto Limache con casi 23 millones de pasajeros al año, Alameda Nos también. Alameda Rancagua tiene un número muy importante, que son 7 millones de pasajeros al año, y el otro muy importante, por supuesto, son la línea 1 y 2 del biotren, que es el Gran Concepción. Eso más o menos concentra el 85% de los viajes que hacen nuestros usuarios a lo largo del año. También en la columna siguiente podrán ver el número de servicios, ¿no?, de tren que existen al día. La suma de todos los servicios diarios que da Ferrocarriles son 662. Eso era antes del accidente. Ahora se ha reducido ese número porque precisamente se ha llegado a otros acuerdos para revisar junto a los gremios, a los sindicatos, a la federación. Entonces, lo que quiero mostrar ahí más bien es mostrar la cantidad de servicios, donde el servicio es de irte de un punto A a un punto B, de Santiago a Rancagua. Ese es un servicio. Cuando me vuelvo de Rancagua a Santiago, ese es un segundo servicio. Pero el número no es... Pero luego.
no es un número menor, en el sentido de que cuando estamos en el servicio regular, por supuesto está todo bastante manejado, controlado, haciendo referencia a lo que ya decía el ministro respecto de la anormalidad en el sentido de los trenes de prueba, ¿no? Mientras está el sistema operando en forma regular, efectivamente existe esta seguridad de que ha operado regularmente, por cierto, desde hace ya bastantes años. Quisiera ahora pasar al tema del accidente propiamente tal, y entonces, si me lo permite, darle la palabra a don Miguel Ursúa para que nos cuente en detalle, para que tengan plena precisión. Decirle además a la mesa que vinimos con el conjunto de los gerentes de la matriz a fin de poder responder cualquier tema económico, personal, en fin, de lo que ustedes estimen conveniente, para que ahí tengan toda la posibilidad de consultar. Buenas tardes, mi nombre es Miguel Ursúa, soy gerente de la División de Infraestructura de Ferrocarriles del Estado. Bueno, para poder contextualizar un poco, señor presidente, el accidente, es importante para nosotros comentarle un poco cómo es el sistema de movilización y técnicamente cómo se movilizan los trenes en el tramo donde ocurrió el accidente. Primero explicar que el sistema de movilización que cuenta el sector es un sistema que se denomina CTC, que es a través de un centro de tráfico centralizado, el cual se comunica con los trenes que están circulando en la vía a través de señales, o sea, semáforos que están dispuestos en la vía, y a través de colores estos semáforos van dando la autorización o la detención de los trenes como información visual para los maquinistas que van circulando a través de la red. Además, este sistema CTC está compuesto por otros subsistemas que son, aparte de los semáforos, también otros que son los más importantes, que son los denominados circuitos de vía. Los circuitos de vía son un subsistema que está en los rieles y que permite saber la posición exacta del tramo donde está ubicado el tren, ya que cuando un tren está sobre estos rieles que tienen un pequeño voltaje eléctrico, le permite al sistema saber la posición exacta donde está ubicado. Este sistema, que se llama señalización, es el principal sistema de seguridad para movilizar los trenes en nuestra vía y en particular en este tramo. Por lo tanto, cuando un tren está ubicado, en un circuito de vía, lo que hace es que ocupa ese sector y automáticamente los dos semáforos que están en los extremos de este circuito de vía se ponen con la señal a rojo. Eso indica que ese sector está ocupado por un tren. De la misma forma, esta información se representa en nuestro centro de control a través de una pantalla que tiene un sinóptico donde está dibujada la red ferroviaria, y en color rojo representa la ocupación de ese circuito de vía en el tren. Eso le permite al centro control y a los operadores de control tráfico saber dónde están ubicados los trenes y qué circuito de vía ese tren en particular está ocupando. Adicionalmente, también si encuentran algunos sistemas de apoyo a la operación, como son los sistemas de comunicaciones, que en particular en este tramo el sistema que se está ocupando como sistema de comunicación era la telefonía fija, que es un teléfono que el operador de la mesa de control de tráfico que está operando los diferentes tramos de la red ocupa para comunicarse con un teléfono que tiene el maquinista y el ayudante maquinista en el tren. Adicionalmente, también los trenes cuentan con otro sistema de apoyo, que es el GPS, que en particular los dos trenes que estuvieron circunscritos al accidente contaban con su GPS. De hecho, hay información que también se descargó y se entregó a la Fiscalía. Este GPS es un sistema de apoyo. ¿Y por qué lo denominamos de apoyo? Porque el sistema principal para saber dónde están ubicados los trenes y para poder autorizar su movimiento de un tramo a otro es el sistema de señalización, como comentaba previamente. El GPS es un sistema que está instalado en los trenes y se ocupa en caso, por ejemplo, de un blackout o alguna pérdida de imagen de la situación o del sinóptico donde están ubicados los trenes, y por lo tanto este sistema puede contar como un sistema de apoyo. Y también es un sistema que permite también posterior revisión de la velocidad que iba el tren, la ubicación geográfica específica donde estaba el tren también. Por lo tanto, se considera un sistema de apoyo a la operación, como comentaba anteriormente, siendo el sistema principal de seguridad el sistema de señalización y control de tráfico. Siguiente, por favor. Ahora, en particular, ¿cómo fue el accidente? También comentar aquí, señor presidente, que el accidente
Y la información que está reflejada en esta presentación es la información con la cual se construyó el informe preliminar, información que principalmente proviene de los sistemas tecnológicos del control de tráfico. El sistema de control de tráfico, que se llama MIMINCO, es un sistema que registra la información, por lo tanto permite, después descargada el periodo de la información que uno quiere revisar, poder reproducir lo que pasó realmente en los momentos que uno quiere analizar o en los tramos de tiempo que uno quiere analizar. También la información que se ocupó para analizar este accidente fue la información de registro en los discos duros del sistema de grabación de la telefonía, que fue en particular la llamada donde el maquinista del tren de prueba solicita autorización al centro de control para hacer una maniobra de retroceso, que es la parte que vengo a explicar en esta parte. Bueno, en este accidente hubieron dos trenes involucrados, el tren que se denomina en la presentación 3305 y 3309, que es la formación del convoy de carga, que es una formación que está compuesta por dos locomotoras, la cual nosotros denominamos formación múltiple, que es dos locomotoras juntas que arrastran un convoy de carga. Adicionalmente, estaba en la red circulando el tren SFE 407, que es el tren proveniente de la fabricación de la empresa CRRC, que es un tren que estaba en pruebas de validación. En particular, ese día estaba efectuando pruebas de ruido a bordo del tren. Son sonómetros que se instalan a bordo del tren para medir el ruido que se transfiere por el movimiento ferroviario del tren hacia los vagones de pasajeros. En particular, a las 12:04 minutos de la noche, desde el tren de pruebas, se genera una llamada telefónica hacia el centro de control, el quien la recibe, parte del operador de la mesa de control que estaba de turno en ese minuto. Esa llamada, el ayudante maquinista solicita al centro de control, estaba detenido en la señal E2, como muestra por la vía 2, solicita al centro de control efectuar una maniobra de retroceso hasta poquito antes de la señal 2607. Esa señal 26 es un punto donde hay un semáforo, que es donde termina una parte del circuito de vías. En esa llamada telefónica, el centro de control autoriza a este tren a retroceder, al tren de prueba, esta llamada fue efectuada de la cabina contraria, o sea, ese tren estaba originalmente en sentido sur-norte, y cuando se detiene en la señal E2, genera la llamada telefónica y solicita volver a la señal 26, y una vez que es autorizado, esa llamada duró aproximadamente 3 minutos, fue a las 12:04 y termina a las 12:07, el maquinista y el ayudante se devuelven hacia la cabina contraria para efectuar la maniobra de retroceso. Eso obviamente toma unos minutos. A las 12:07 le ingresa a la mesa telefónica al operador otra llamada telefónica de otro sector solicitando otro tipo de autorización, y esa llamada dura aproximadamente 2 minutos y medio. Por lo tanto, esa llamada duró hasta las 12:10. A las 12:10 de la noche hay un registro de otra llamada que intenta efectuar el operador de la sala de la mesa de control a un número que le contesta, y él manifiesta que pensaba que estaba hablando con Miguel Piñada, que era el señor que estaba en el tren de prueba, pero la persona que le contesta por otro lado dice: no soy Miguel, y él corta rápidamente. Esa llamada dura 3 segundos. Después intenta una segunda llamada, también a otro número, que también le contestan por otro lado que no es Miguel, vuelve a cortar 2 segundos, y una tercera llamada que ingresa de vuelta, que era la primera persona que le había llamado, que le estaba devolviendo la primera llamada una vez que le cortó. Todos sus intentos de llamada duran hasta las 12:56 segundos, y el impacto, de acuerdo a los registros de la caja negra y los registros de GPS, se produce a las 12:52 segundos. Siguiendo la secuencia, una vez que él es autorizado por el sentido norte-sur, venía tras la señal E2NS el tren FEPASA de carga, que ya tenía previamente autorizado un itinerario. ¿Qué significa autorizado un itinerario? El centro de control ingresa una ruta dentro del sistema de control de tráfico y le dice al tren: te puedes movilizar desde este punto hasta otro, y por lo tanto ya estaba autorizado el tren FEPASA previamente a circular de la ruta sur-norte hasta pasado a la señal 2NS. El tren, una vez que la tripulación se vuelve, traspasa la señal E2 aproximadamente a las 12:49 segundos, pero a las 12,
12:45, el 13 pasa, ya había pasado la señal 2NS porque estaba en color amarillo. Eso le permite avanzar con precaución. Y por lo tanto, ya después en este circuito de vía se juntan los dos trenes y se produce la colisión. Ese es un poco, por favor, la siguiente lámina. Es un poco la secuencia que queda registrada en el sistema que se llama Moviola, que es esta secuencia, que un poco aquí van apareciendo los horarios. Entonces 03, el tren de prueba estaba ubicado en la señal E2N. Después a las 12:10, el tren de prueba ya pasa a la señal 2N. A las 12:46, el tren se pasa a la señal amarilla del circuito E2NS. Y finalmente a las 12:52, están ya los dos trenes en el mismo circuito de vía, produciéndose la colisión. Este registro es un registro duro del sistema, que queda registrado en un disco duro de la caja del sistema de control de tráfico. Y este es un registro y el mismo audio donde se ve la solicitud de llamada para autorizar a este tren a retroceder. Son dos registros que fueron entregados junto con el informe preliminar a la fiscalía también. Siguiente, por favor. Bueno, un poco algunas características del tramo. Ahí están fotos del accidente, del trágico accidente. Este es un tramo que se denomina tramo Alameda Chillán. Es un tramo clase E. Las vías están clasificadas por tramo. El tramo E es la máximo estándar de vía que nosotros contamos en nuestra red, que permite operación de trenes hasta 160 kilómetros por hora. El peso por eje de la locomotora y del tren de pruebas, y la velocidad máxima y la carga para los trenes de pasajeros de 160, y para la carga la velocidad máxima es de 65 kilómetros por hora. Dentro de los datos ya recopilados en el informe preliminar, una vez que el tren FEPASA se encontraba debidamente señalizado, hay una autorización posterior a esa autorización del tren a retroceder al tren de pruebas a través de una autorización verbal, donde esta autorización autoriza, valga la redundancia, a ocupar el mismo circuito de vías que ya previamente estaba trazado el itinerario para el tren de carga. Mientras ambos servicios se mantenían circulando en sentido contrario, se provoca la colisión en el kilómetro 24.8 en particular. Producto del accidente fallece la tripulación del tren de carga y también los ocupantes del tren de prueba, y resultan con diversas lesiones. El tren de prueba fue arrastrado 147 metros después de la colisión, o sea, del punto del impacto. Siguen en sentido hacia el norte y ese grupo de los dos trenes colisionados se mueve 147 metros hacia el norte. La velocidad de circulación del tren FEPASA en el minuto del impacto era de 58 kilómetros por hora, por lo tanto estaba dentro de la velocidad permitida por reglamento dentro del tramo. Por lo tanto, este informe preliminar, con la información recabada de los registros del sistema de control de tráfico, es que se determina como una causa preliminar directa que hubo una autorización de circulación de dos equipos en sentido contrario por la misma vía. Es súper importante recalcar que cuando se autoriza cualquier itinerario que sea solicitado, lo primero que se debe determinar es si ya hay un trazado, un itinerario que permita poder ingresar un nuevo tren. Por lo tanto, se puede efectuar eso desde el sistema de control de tráfico, pero previamente hay que liberar la vía para eso. Se tiene que constatar la liberación de la vía, y eso se puede lograr principalmente haciendo que el tren de prueba circulase hacia una señal para que pusiera todo el resto de los semáforos en rojo, y así el tren FEPASA no avanzara porque estaban los semáforos en rojo, dado que había trazada una ruta para el tren de prueba, o eventualmente cancelando la ruta del tren FEPASA para que se autorizara el retroceso, y así poniendo la señal 2NS pasado de amarillo a rojo y generado la detención del tren FEPASA para evitar que ocupara el siguiente tramo de vía, que es donde se autorizó el retroceso del tren de prueba. Bueno, finalmente, como parte que continúa todavía de la investigación y que eran parte de los elementos que todavía estaban en proceso de recopilación cuando se emitió el informe preliminar, era el informe de daños de la infraestructura tras el accidente, el registro de la moviola y el evento cronológico, los videos de la central de control de tráfico que tiene cámaras, los videos de los trenes que también tienen cámaras frontales, tanto el tren FEPASA como el tren de prueba cuenta con cámaras frontales en la cabina, un informe de la empresa FEPASA también tras el accidente, las entrevistas con las tripulaciones, las entrevistas con todo el equipo de control de tráfico que está de turno en ese minuto,
el programa de movilización de los trenes, tanto el tren de prueba como los trenes de carga nocturno tienen un programa de movilización que se carga en una tabla horaria que está en un sistema que se llama Ciflex, donde queda cargado todo el programa de circulación del día. La reglamentación del sistema de nosotros contamos con un reglamento de tráfico ferroviario que es donde está regulado todas las formas de operar los sistemas de movilización de todos los tipos que tenemos acá en EFE y los registros de las grabaciones telefónicas. Todos los puntos que están marcados con atrisco ya fueron entregados a la fiscal Pamela Torres, como parte de la información necesaria para la investigación que hoy día se está llevando a cabo. Eso por mi parte, señor presidente. Presidente, si me permite, entonces, a raíz de esta, de lo que ya se expuso, y que por supuesto es materia de la investigación, nuestra obligación es entregar todos nuestros antecedentes técnicos y por supuesto hacer un juicio técnico, y se han adoptado distintas acciones producto de como para apoyar, digamos, el tema de la investigación y también como parte de los acuerdos que se han logrado con los sindicatos, con las federaciones, producto de las conversaciones. Entonces, no voy a detener en cada uno de ellos, ustedes lo pueden tener, quizás hacer énfasis en alguno de ellos, ¿no? Entregar, por supuesto, fue el tema de la investigación de la UIAF, es una unidad especializada que tiene ferrocarriles y que investiga frecuentemente los accidentes, entonces es un cuerpo de especialistas que tenemos, que tienen, digamos, como el ojo clínico para poder revisar esto. También, por supuesto, fue muy importante para nosotros, lo pidió la autoridad, pero también nos parecía, como parte de la transparencia del proceso, entregar rápidamente un informe preliminar que fue entregado y donde se han hecho a partir de eso algunos juicios. Pero, por supuesto, el Ministerio Público es quien es el llamado a tener las definiciones en términos de lo legal. Estamos disponibles, ciertamente, cada vez que nos llaman a proveer de la información que tenemos. Se suspendieron, por supuesto, todas las pruebas para de trenes nuevos y se van a revisar sin duda sus protocolos también. Tuvimos el tema de la revisión después de la conformación de las mesas como parte más de los acuerdos, fue revisar en conjunto, es decir, el ferrocarriles, sus equipos técnicos, la dirección del trabajo y los sindicatos, distintos tramos para ver su condición, particularmente en lo que se refiere desde NOS hacia el sur, en el caso de la ruta o del OF Central, que aborda Santiago Chillán, se parte desde NOS, porque los sistemas anteriores, Santiago NOS, tienen un formato distinto. Recién Miguel hablaba del CTC, pero eso está asociado precisamente a los que vienen después, ¿no? Las tecnologías que están más hacia la zona urbana tienen otra componente, con sistemas medio automáticos, por lo tanto, como que los trenes conversan entre sí y pueden entonces atender de mejor forma estas alteraciones a los sistemas. En fin, hemos tomado, creemos, carta en el asunto, y esto nos agota acá, por supuesto. Tendremos que seguir trabajando, investigando dónde podemos intervenir para mejorar nuestro estándar. Pero esto fueron las acciones tomadas de inmediato después del accidente. Otras acciones que se han tomado, y así se ha comprometido, el ministro lo señaló en alguna de las intervenciones que él tuvo, fue precisamente asesorar nuestra unidad de accidente de tránsito con un experto inglés que tiene una lata experiencia en esto. Nosotros tuvimos la oportunidad porque firmamos el año pasado un acuerdo entre los trenes de Inglaterra y nosotros precisamente para mejorar nuestro estándar y pudimos conocer a un señor que es experto en temas de accidente, tiene libros publicados, en fin, tiene una larga experiencia y él nos está ayudando a nosotros en esto, dentro de la unidad de investigación de accidentes ferroviarios, pero además hemos solicitado a través del Ministerio de Fomento español que se haga una investigación, autónoma, con todos los antecedentes que nos piden y que hagan un propio juicio. Yo, por supuesto, espero que sean coincidentes las conclusiones de eso, pero queremos también, para darle plena claridad a todas las partes incumbentes, que haya una investigación, independiente. Y también estamos trabajando con los alemanes para que eventualmente ellos también, esto está todavía trabajándose, no queremos dar ninguna
afirmación respecto de eso, pero también esperamos que el mundo del ferroviario alemán nos pueda ayudar también en la investigación. Y por supuesto, además de la investigación, queremos también que nos reporten algunas cosas que ellos vean de forma tal de mejorar nuestro estándar, tanto en la operación, digamos, de trenes, como en el propio centro de control, que también pasa a ser, como ustedes lo han visto, parte sustantiva de el cómo se mueve el sistema ferroviario en el país. Junto a eso, mencionar que, producto de el trabajo que se hizo con los sindicatos en esta negociación, trabajamos, hay 15 medidas acordadas con ellos, hay algunas que son súper coincidentes porque efectivamente veníamos trabajando en ellas hace un tiempo, el tema de unos sistemas de señalética virtual, ¿no?, que son bastante avanzados, bastante onerosos también, pero ya el directorio de la matriz había resuelto hacerlo, tanto así que hay, por supuesto, registro de que eso ha sido así. El tema de radio, que también es tan caro para los sindicatos, también ya venía en curso, se estaban haciendo. De hecho, lo que hemos hecho ahora es acelerar la instalación de estos servicios. Hay otros, por supuesto, temas que no teníamos considerado, que tenían que más que ver con la orgánica. Esos también van a ser atendidos para poder trabajar en esa dirección. Y yo quizás relevaría un tema muy importante, que son mesas técnicas en que participarán también los sindicatos para trabajar en conjunto en cómo mejorar la técnica. Finalmente, mencionar que después de la reactivación de los trenes, esto fue, ya estoy medio perdido los días, me excusaron ustedes, me pierdo un poco los días, pero el acuerdo, donde yo quiero destacar, por supuesto, así como lo hizo el ministro, a la dirección del trabajo respecto a ser un buen facilitador de estos acuerdos, lo firmamos a eso de las 8 o 9 de la noche, y a las 6 de la mañana del día siguiente ya estaban operando los trenes otra vez, particularmente las zonas urbanas, ¿no?, de las distintas filiales, y hoy día está operando en forma degradada el servicio Santiago-Rancagua. Degradada significa que antes lo hacíamos cada 15 minutos, hoy día lo hacemos cada 30 minutos para ciertas condiciones de seguridad, y el tráfico que va de Santiago a Chillán también se iba a poner en marcha sobre la base de cumplir ciertas condiciones que en el caso del día de ayer todavía no se cumplían, que era arreglar ciertas condiciones a la vía, y entiendo que hoy día ya estamos saliendo para poder dar ese servicio. También en forma gradual vamos a ir recuperando la frecuencia que teníamos antes, pero sin antes, digamos, poder resolver los temas particularmente de comunicaciones, que es lo que más se requería por parte de los sindicatos. Eso es, para no alargarme más, y a vuestra disposición a cualquier consulta. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, se abre la palabra a los diputados y diputadas quienes quieran intervenir, hacer alguna pregunta, tanto al ministro como al presidente de la empresa Ferrocarriles. Diputado Irarrázaval tiene la palabra. Gracias, colega. Presidente, bueno, se agradece al ministro, a EFE y a su plana directiva, también a los trabajadores, que después tendremos tiempo de escuchar algún planteamiento de ellos. Se nos contó aquí cómo ocurrió el accidente, pero yo tengo algunas dudas, a ver si quizás también se pueden hacer aclaradas por las cosas también que han trascendido, ¿no? Entiendo yo que en algún momento se pudo prever, o sea, no prever, sino que al momento de ocurrir el accidente se veía que iba a ocurrir, ¿no? Y por eso es que, por ejemplo, uno de los operadores del tren DF, de hecho, que ahora entiendo que iba retrocediendo, y que por eso él lo que hizo fue llamar a los que estaban más atrás para que se vengan más hacia adelante, entre comillas, ¿no?, porque iban retrocediendo. Y por eso es que no hubo más víctimas fatales, claro, ahora entiendo. Bueno, pero ¿por qué? A ver, de partida, por ejemplo, ¿alcanzó a frenar el tren DF, por ejemplo? ¿Se cumplió el protocolo? No sé, porque quizás alcanzó a avisar a su gente, pero no alcanzó a frenar, o las dos cosas. Porque aparentemente se avisó al tren FEPASA, pero no tuvo capacidad de reacción, quizás no había ninguna posibilidad, pero en el tren DF sí hubo una reacción, como fue esta de avisarles al resto de la tripulación. Otra pregunta, presidente.
que tiene que ver con la, quizás con lo que pusieron de la tecnología. Todas las comunicaciones entre trenes pasan por una central, no hay posibilidad de comunicación directa de repente entre trenes, porque de repente esa intermediación ahora pasó, ¿cierto? Hablaba incluso de segundos el gerente, de que entre medio estaba atendiendo otra llamada, después trató de volver la llamada y entre medio ocurrió el accidente. Me imagino que hay tecnologías que permiten, de hecho los hay, que permiten quizás evitar esos problemas de comunicación, incluso, hasta donde yo sé o he escuchado, incluso el bloqueo de vía. La tecnología electrónica que si ve que hay un tren en una vía bloquea la posibilidad de acceso de otro, digamos. Una cuestión que es más bien, quizás antiguamente era mecánica, hoy día puede ser eléctrica o electrónica. Eso por un lado. Lo otro es que entiendo también. Estas son las primeras preguntas, después podremos quizás ir a otros temas un poquito más, pero para la parte operativa. Los maquinistas tienen que, son los maquinistas los llamados, presidente, por su intermedio, a ver los tramos de interferencia de señales, precisamente cuando en la vía, cuando hay problemas de señal o de comunicación, porque entiendo que en algún momento se le encargó a ellos, quizás. Quizás tiene que ser así, quizás tiene que ser un equipo externo, no sé. Pero esas son las tres primeras preguntas, presidente, por el momento. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Señores diputados, tengo acá una solicitud de reemplazo que llegó fuera del horario para reemplazar al diputado Carlos Bianchi por el diputado Cristian Tapia, el cual tiene que ser sometido a votación. Así que... Si se acepta, ¿te parece? ¿Se acepta? Se acepta. Ya. Está acordado. ¿Permanente? No es permanente. Sí, bueno, y bueno, le damos también el espacio al diputado Carlos Bianchi para poder establecer la pregunta respectiva. Diputado. Oye, antes quería dejar hechas lo menos dos consultas, presidente. Gracias, colega. Primero, una impresión general y que tiene que ver con la necesidad como Estado, como país, efectivamente, de desarrollar todo lo que tiene que ver con la industria de trenes. O sea, esto es necesario tanto en la carga como en el transporte de las personas. Por lo tanto, el ministro fue al comienzo, junto con lamentar la tragedia, la muerte de estas dos personas y la situación en que quedó el resto de las otras personas, señaló de que esto, a lo menos más de 30 años, no había ocurrido un hecho de esta magnitud, de esta gravedad. Entonces, mantener esa posición afirme de que tenemos que desarrollar por delante, efectivamente, aún mucho más proyectos en materia de conectividad por la vía de los trenes. Pero, además, una reflexión, presidente. Yo no sé cuánto se pueda decir en esta comisión, porque esto ya está en la Fiscalía. Y es altamente probable que mucho de las respuestas que aquí en algún momento pudieran entregar, que como está ya bajo investigación, pueda afectar la prueba de investigación. Solo esto lo digo porque me parece que hay que tener las debidas prudencias con algunas consultas. Dos preguntas que ojalá se puedan responder. Una es que aquí de la exposición que yo desprendo, lo primero que alerta son los semáforos, ¿no? Los semáforos es lo primero que alerta. Los segundos son la telefonía. Y más allá de estas grabaciones de 3 segundos, esa conexión nunca llegó, nunca fue. Preguntó por el nombre de una persona, esa persona no soy. Y por lo tanto, lo que tenemos es el registro, efectivamente, de la llamada que se hizo, pero en ningún momento hubo por esa llamada alguna alerta. Entonces, eso me parece que es un hecho que reviste una gravedad extraordinaria y puede ser también parte de la tragedia que ocurrió. Y lo otro es que aquí se señala, y me parece bien, que hay una empresa externa, internacional, que efectivamente viene a determinar conclusiones, a sugerir,
pero yo entiendo que de las sugerencias van a ser absolutamente vinculantes. Es decir, ahí se señala en la presentación que de lo que señale esta empresa o este experto inglés, efectivamente se va a recoger para corregirlo, dijo el propio ministro. Entonces, solo señalar que si es así, esa empresa o esa persona debiera tener un vínculo total con los trabajadores de EFE. Es decir, si las conclusiones van a ser vinculantes, a lo menos que se recoja las sugerencias que hemos conocido, que son de público conocimiento, y las que puedan haber por parte de quienes llevan la labor a diario, que son las trabajadoras y los trabajadores. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Bianchi. Tiene la palabra en segundo punto el diputado Jaime Mulet, posteriormente el diputado Mauro González, diputado Jaime Sáez, y posteriormente terminamos con el diputado Mauricio Ojeda y comenzamos también con los otros expositores, que en este caso son dos gremios. Aclarar que acá se invitó a todos los gremios y los únicos dos gremios que no respondieron fueron precisamente los que están el día de hoy acá, para que también quede claro esa situación. Así que bueno, le damos la palabra al diputado Jaime Mulet. Muchas gracias, presidente. Señor ministro, colega, señor presidente de la empresa y los dirigentes de los sindicatos que están presentes. Yo en primer lugar aprovecho de expresarle las condolencias a los trabajadores, particularmente a los dirigentes, por la muerte de José y Daniel. ¿Ah? Las condolencias por el fatal accidente. Creo que sin lugar a duda eso enluta a la empresa completa y a todos los trabajadores. ¿Ah? Parto por ahí. En segundo lugar, me gustaría primero escuchar a los trabajadores antes de sacar algunas conclusiones en respecto al accidente en sí mismo. Me interesa mucho tener la opinión también de ellos, digamos, para tener claridad cómo en ellos la situación, ya que uno podría acá sacar algunas conclusiones previamente, pero creo que es importante también cómo están viendo ellos dentro de la empresa como operadores, ¿cierto?, cómo operan los sistemas. Pero más allá de eso, quiero hacer una referencia general a Trenes para Chile. Algo he hablado con el ministro. Porque Trenes para Chile no es Trenes para Chile. Es Trenes para el sur de Chile, porque parte aquí en esta región y termina en Los Lagos, ¿cierto? Claro. Yo he hablado este tema con el ministro y hago el planteamiento, aprovecho esta oportunidad en que se ha colocado, bueno, por una razón bien lamentable, pero nosotros también queremos trenes en el norte de Chile. Aquí está el diputado Tapia, que es de mi región igual, y nosotros tenemos en el norte, particularmente la red, lo que fue la red Norte Ferrocarriles, que se privatizó el año 97 a una empresa Ferronor, sociedad anónima, que de acuerdo a los antecedentes que yo tengo y que he investigado, que le hice llegar al ministro hace pocos días atrás, digamos, no está cumpliendo con las obligaciones que tenía ese proceso de privatización, que es tener una vía expedita entre Iquique y La Calera. La vía que hoy día está prácticamente levantada en buena parte y en desuso, solamente ocupan algunos tramos para carga, etcétera. Es algo que el señor ministro conoce, o por lo menos yo le he hecho llegar los antecedentes porque me preocupa. Y digo esto porque creo que, y es lo que quiero afirmar hoy día, creo que en general la propuesta de Trenes para Chile, además de ese apellido de Chile, debería decir sur de Chile, creo que es una muy buena propuesta. Y creo que el gobierno, al menos este gobierno, está haciendo lo correcto en dinamizar, ¿cierto?, el sistema ferroviario en nuestro país y particularmente el sistema de trenes de pasajeros, los tramos que son rentables económicos, socialmente. Y quiero decir eso porque es un esfuerzo notable, digamos, que se viene haciendo particularmente los últimos años y yo resalto. Pero con el esfuerzo de los trabajadores, y aquí una de las cosas que hay que ver es hasta dónde se han tensionado los trabajadores o de alguna manera uno ha escuchado esas palabras, o estresado producto de la sobrecarga que aparentemente tienen, porque da la impresión que han ido aumentando el nivel de frecuencia, de viaje, destino, y es importante saber qué pasa obviamente con eso. Pero sin lugar a dudas, es un proyecto que creo que es muy importante avanzar en él. Y yo quiero pedirle al ministro que vea los antecedentes que le entregué a propósito de lo del norte, ya que hay tramos en el norte que podrían ser perfectamente rentables, como Vallenar, Freirina, Huasco, como La Serena, Coquimbo, o ser usados para, obviamente, flujos urbanos, trenes urbanos, o Calama,
Antofagasta o Iquique, Pozo Almonte, Altos Pisos al Medio, etcétera. ¿Ah? Caldera, Copiapó. Lo señalo porque creo que son tramos que hay que en algún momento se analizaron. Pero creo que la privatización de Ferronor fue un error y creo que el Estado debiera o exigir cómo vamos a tener trenes en el norte de Chile o en algunos tramos o rescatar esa empresa. Ahora es una apreciación que no corresponde al objeto de la sesión de hoy día, pero yo le he querido señalar porque tiene importancia. Y en tercer lugar, señalar que este accidente, yo por lo menos lo que he visto hasta ahora es que se han ido tomando las medidas rápidamente por parte del Ejecutivo. Me llamó mucho la atención en la exposición que hace el señor presidente de Ferrocarriles, donde veo que dentro del acuerdo generado con los trabajadores, 15 son inversiones que están pidiendo los trabajadores, que las supongo seguramente en seguridad, y quiero felicitar, digamos, ese entendimiento, felicitar especialmente a los trabajadores por el esfuerzo que están haciendo, da la impresión para que la empresa invierta más, y seguramente invierta más en seguridad. Este parece que no fue un paro, ¿ah?, donde buscaban aumento de remuneraciones, sino que estaban buscando medidas de seguridad, y creo que, por lo que he entendido, creo que eso es muy, muy interesante, digamos, y creo que hay que, desde el Parlamento, al menos de esta comisión, darle todo el respaldo a esos acuerdos que están, o a esa mesa de trabajo entre Ferrocarril, el Ministerio y los trabajadores de la empresa. Creo que eso hay que abordarlo y hay que apoyarlo, digamos. Están las dos partes que tienen que estar involucradas buscando mejorar las condiciones seguramente de seguridad. Respecto al accidente mismo, presidente, yo prefiero esperar a que exponga a los trabajadores antes de hacer más consultas. Eso es. Muchas gracias, diputado Mulet. Tiene la palabra el diputado Mauro González. Gracias, presidente. También entregar las condolencias a las familias y a los compañeros de trabajo de las personas que fallecieron en este trágico accidente. Presidente, por su intermedio, yo me quiero dirigir directamente al presidente de EFE en materia de seguridad, pero especialmente lo que tiene que ver con la región de Los Lagos. El presidente de EFE, usted ha ido en algunas ocasiones a la región de Los Lagos en este tramo que se quiere instalar, aplicar en diciembre de este año, estar funcionando desde Llanquihue hasta La Paloma en Puerto Montt. Lamentablemente usted cuando va se reúne con ciertos personeros vinculados al transporte, pero no con todos. Y como parlamentario de esta Comisión de Transporte nos gustaría estar al tanto de esta aplicación, de esta política pública que es tan relevante para nuestra región, donde se ha intentado muchas veces que el tren vuelva al sur, pero por diferentes motivos no ha resultado. Y esperemos que ahora sí resulte. Pero que queremos que resulte con todas las condiciones de seguridad que esto amerita. Y por eso, presidente, yo quiero hacerle consultas directamente a usted y ojalá me las pueda responder en esta comisión, que son fundamentales y están vinculadas directamente a la seguridad. Una es, ¿qué vamos a hacer con el tema, con el mal estado de la línea férrea? ¿Qué vamos a hacer con los durmientes que están podridos en la línea férrea? Más de 2.000. ¿Qué vamos a hacer con las observaciones que han hecho presentes, por ejemplo, vecinos, vecinas de la comunidad de Villa Michelle Bachelet, de la comuna de Puerto Varas, donde hay más de 50 casas que podrían estar comprometidas y están al lado de la línea férrea? Otra consulta es, ¿serán máquinas nuevas las que van a llegar a la región de Los Lagos o serán máquinas usadas? Y en ese contexto igual, lo que se va a hacer con los proyectos que están vinculados a la ruta en Alerce, que también se cruzan con la línea férrea. Y por último, si estamos en condiciones de nuevamente confirmar que el tren estará funcionando en diciembre de este año. Yo entiendo el anhelo de esta situación, que vuelva el tren, todos queremos eso. Incluso se ha anunciado con muchos bombos y platillos el regreso del tren. A nosotros nos han invitado a hacer paseos en trenes. Y a mí no me interesa ir a pasear en el tren de prueba. A mí lo que me interesa es que usted me pueda decir y dar certeza de la seguridad para los pasajeros, para los vecinos que están cercanos a la línea férrea, y que este proyecto se va a concretar y que no vamos a quedar en una expectativa más, como lamentablemente
en muchas ocasiones ha ocurrido. Esas son mis consultas, presidente, y espero que me la puedan responder. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Mauro González. A continuación tiene la palabra el diputado Jaime Sáez. Muchas gracias, presidente. Yo, también manifestar las condolencias por la tragedia que ocurrió, una tragedia que no ocurría en prácticamente 40 años, y la que ocurrió hace 40 años fue mucho más terrible en su dimensión. Creo que es importante valorar la transparencia, la agilidad con la que la empresa Ferrocarril del Estado actuó una vez sucedido el accidente. Y también es importante valorar el nivel de involucramiento que ha tenido el Ministerio de Transportes para poder solucionar el problema que se suscitó después, que tiene que ver con esta movilización sindical que ha demandado cuestiones tremendamente justas. Es importante y es del todo deseable que a la par de que la compañía va invirtiendo, va aumentando sus servicios, sus frecuencias y va recuperando esto para millones de chilenos y chilenas, en paralelo se vayan haciendo todas las inversiones necesarias para garantizar la seguridad no solo de quienes aspiramos a viajar en tren, sino también para quienes se ganan la vida día a día en la compañía. Dicho eso, tengo una duda respecto al momento del accidente, y tiene que ver con esas llamadas, algo lo comentó el diputado Abrerraza adelante, esas llamadas telefónicas fallidas, esos intentos, este nombre, Miguel puede ser, que dice que no es, que cuelga el teléfono. Me gustaría conocer un poco más ese protocolo, porque si llaman por teléfono y preguntan por Miguel y contesto yo, no soy Miguel, pero me imagino que me están llamando por algo que es importante, ¿no? O sea, no son líneas que se ocupen para jugar, creo yo. Por lo tanto, ahí en esa parte del relato de la cronología de los hechos me llama mucho la atención ese momento, que parece ser muy fatídico, porque a partir de esa descoordinación y esa llamada fallida luego se sucede finalmente la colisión. Si pudieran aclararnos un poco más ese momento. Y por último, una muy breve reflexión. Yo creo que el esfuerzo que se está haciendo no solo en este gobierno, porque esta es una política que la compañía de ferrocarriles del Estado viene llevando desde la administración anterior, de poder consolidar la presencia del ferrocarril como un medio de transporte digno para todo el país. Es un esfuerzo tremendamente valioso y es probablemente uno de los proyectos más ambiciosos en el que se encuentra Chile como Estado. Yo creo que no podemos perder de vista aquello. Y cuando ocurren situaciones que son lamentables, trágicas, que involucran la vida de las personas, creo que lo que corresponde es actuar con el máximo rigor para establecer las responsabilidades, primero en términos técnicos de lo que sucedió, por supuesto las responsabilidades penales si es que caben, pero también es bien importante que quienes estamos en espacios de responsabilidad política, en lugar de sentar dudas sobre lo que se está haciendo, podamos actuar, para la redundancia, responsablemente, y apuntalar el esfuerzo, que no es el esfuerzo de un gobierno, es el esfuerzo de un país, en recuperar un medio de transporte que es estratégico para Chile, en recuperar la reputación y la importancia de una empresa como Ferrocarriles del Estado, que ¿cuánto vamos encaminados a cumplir, presidente? 140 años de historia, una de las empresas con mayor tradición en nuestro país, tanto en el mundo público como privado, y por lo tanto creo que lo que sucedió posterior, que es como tirarse al cuello de Ferrocarriles del Estado, a mí me parece lamentable, creo que no corresponde. Y acá lo que se está haciendo es, por un lado, separar las responsabilidades penales, que la justicia haga su trabajo, la empresa está instruyendo todos los procedimientos que correspondan, eso tiene que comunicarse transparentemente. Yo pediría que pudiesen informar a esta comisión respecto a cómo evoluciona aquello. Y, por supuesto, creo que si es que no nos podemos quedar como en la perspectiva, de repente uno dice hay que hacer inversiones pero no hay recursos. Yo creo que acá, presidente, por su intermedio, no podemos escatimar en recursos para fortalecer la seguridad vial, para fortalecer la seguridad de los trabajadores de la empresa y para mejorar los estándares de un medio de transporte que está exigiendo el país recuperar. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado. Última palabra, el diputado Mauricio Ojeda, y posteriormente responde, es que tenemos invitado diputado, así que. Sí, presidente,
voy a esperar también escuchar a los trabajadores, creo que eso es fundamental antes de emitir alguna opinión o un juicio. Lo que sí, siendo un parlamentario que es de oposición al gobierno, yo felicito la política que llevan en materia de trenes para Chile. Creo que hay que reconocer las cosas que son positivas y son buenas y no hacer algún punto político en cuestiones que le sirven mucho al Estado. Así es que felicitar el trabajo y evidentemente lo que decía el diputado Sáez recién, hay que ser súper cuidadoso respecto a la separación de las investigaciones que puedan ser en materia interna, etcétera, respecto a lo que tiene el Ministerio Público, no llegar a ningún tipo de conclusión, y ahí nosotros como entes políticos tenemos que ser súper responsables, porque también en Chile hemos hecho como deporte el emitir juicios o condenas sin que todavía siquiera terminen las investigaciones. Así que voy a escuchar primero a los trabajadores antes de hacer algunas preguntas que tengo. Muchas gracias, diputado. Tenemos un tiempo de 15 minutos para que puedan responder las preguntas tanto el ministro como el presidente de Empresas Ferrocarriles del Estado. Les sugiero, les recomiendo que por favor sean muy sucintos para responder, porque también merecen todo el respeto los gremios que nos acompañan para darle el tiempo correspondiente y también que puedan exponer acá en la comisión. Así que tiene la palabra. Presidente, voy a hacerme cargo de la consulta hecha. Hemos acordado con el ministro que así va a ser. Respecto a las preguntas del diputado Irarraza, efectivamente aquí hay un tema central, que además es el que han recurrentemente mencionado los trabajadores respecto a un sistema tren-tierra, que se refiere a un sistema de radio. El sistema de radio que es distinto al sistema de los celulares, que se viene usando desde el 2005, 2006 más o menos, ¿no? Y esa tiene la característica central, es que en algún ancho de la banda, ¿no? Son varias anchos bandas, hay uno de emergencia, donde cuando pasa un suceso de emergencia, la bocina permite que todos los que están en ruta se enteren de que algo está pasando. No necesariamente saben dónde, pero después se identifica el tren a sí mismo y dice, soy el tren que suele dar el número, la característica, y los que están más cerca probablemente determinen que ellos están en el área de influencia. Y eso podría entonces generar efectivamente una situación de correr los protocolos que permiten entonces poder reducir la exposición al riesgo, ¿no? Efectivamente ese sistema, que es parte de los sistemas que dice el propio manual de tráfico ferroviario, no está disponible, y el que está disponible, que es un sistema que acompaña a esos, que también está en el manual ferroviario, es el de los celulares, que se viene usando del 2006 o 2007 en adelante, ¿no? Entonces, cualquier sistema adicional, por cierto, que ayuda, ¿no? Y es parte del trabajo que se está bien haciendo ahora, donde se acelera el programa original que teníamos de reposición de las radios, ¿no? A una temporalidad distinta, que fue parte de la conversación que tuvimos con los sindicatos. Así que efectivamente, a la pregunta, efectivamente existen esos sistemas y se pueden mejorar. Ahora, desde el punto de vista de las tecnologías, claro, hay distintos, hay como cuatro niveles de energía, donde el último nivel de tecnología, donde si el último, y lo tenemos acá, me cambié de ciudad, que está en Santiago, son los trenes, por ejemplo, la línea 3 del metro. No tiene conductores, se maneja solo. Es el nivel más, uno de los niveles más altos en términos de seguridad, ¿no? Y lo maneja una central y entonces evita que los trenes van juntos. Hoy día en ferrocarriles no tenemos ese sistema. Tenemos nuestros maquinistas, a los cuales confiamos mucho, y tenemos un controlador de tráfico que también confiamos mucho. Y ellos mancomunadamente hacen el sistema, ¿no? Y por lo tanto lo que tenemos que proveer, por supuesto, sistemas que permitan reducir la falla humana, ¿no? Y por lo tanto los sistemas urbanos existen esos sistemas, y por eso en el caso de Santiago NOS, los trenes van cada 6 minutos. En el caso de Concepción, que es un sistema de radio, van cada 13 minutos, y podríamos llegar a 10 bajo ciertas condiciones que tienen más a ver con paso a nivel. Acá en Valparaíso también van cada 8 minutos. Y eso es porque hay sistemas que contribuyen, que colaboran a la actividad de los maquinistas, que por lo tanto cuando hay una situación irregular es que entonces no es regular, entonces operan estos sistemas y protegen tanto a los pasajeros como a los maquinistas, a quien va dentro del tren. Entonces efectivamente la medida en que vamos haciendo upgrade, digamos, de nuestros sistemas, vamos a llegar probablemente a soluciones de aquellas.
se visual Trenfe pasa. Esos temas yo, como se ha dicho, prefiero que la propia justicia desarrolle los argumentos. Cualquier cosa que nosotros digamos, por ahí nuestra fiscal nos dice que mejor la justicia tiene que operar. Nosotros tenemos que construir con toda la información que tengamos y ellos hacen un juicio después de otro orden. Respecto a lo que decía el diputado Mulet, efectivamente nosotros estamos, yo diría que hay una disposición de ánimo de esta administración bastante de trabajo permanente con los trabajadores. Entendemos los trabajadores y trabajadoras son los que conocen mejor la empresa. Llevan muchos años haciendo sus labores y prueba de ello tan solo mencionar quizás dos elementos. Nosotros en nuestro trabajo hemos invitado y lo han tomado de buena manera los trabajadores y hemos graduado 150 trabajadores jóvenes, digamos, ahí hay unos temas relativos, ¿no? Y se han preparado para ser dirigentes sindicales. Hemos graduado 150 personas, varios de los cuales que están acá son graduados de esos cursos. Adicionalmente se ha certificado a través de Chile Valora el oficio, digamos, de ser maquinista y ser controlador de tráfico y ayudante maquinista. ¿Por qué es eso? Porque la verdad es que eso no se aprende más que en el oficio de meterse a trenes, ¿no? Y eso también significa un tremendo desafío para lo que van a ser los nuevos servicios, porque requerimos maquinistas que hay que entrenar. Y entonces el entrenamiento, primero uno, para ser maquinista, hay que ser ayudante maquinista. Y hay que tener horas de viaje para después postular, hacer los cursos y ser maquinista. Y por lo tanto la temporalidad para formar a un maquinista no es poca, ¿no? Estamos hablando de 14, 18 meses. Y por lo tanto cuando uno está pensando en incorporar nuevos servicios, tiene que ya pensar en esa situación. Y razón de ello es que nosotros solicitamos a la Hacienda que nos incrementara para este año más dotación. No más dinero, más dotación. Y en el próximo año esperamos también contar con la voluntad del Parlamento para también aumentar entonces en un número significativo de nuevos funcionarios, nuevos trabajadores y trabajadoras para Ferrocarril. Entonces, en ese sentido, diputado, por supuesto que estamos muy, 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 muy dispuestos, porque entendemos, por lo menos este directorio, de que el gran conocimiento está ahí y ellos nos tienen que ayudar para la configuración y conformación de la empresa. Solo un ejemplo que es muy relevador para nosotros. Cuando se paró la primera vez el puente sobre el Biobío, fue porque un trabajador determinó con su ojo clínico que había un desvío en la vía y eso era raro. Y después que paramos los servicios y se fue a ocultar, efectivamente tenía razón. Estaba chueco y estaba hundido. Y abajo había un tronco, le había pegado una de las cepas. Es el tremendo valor que tiene entonces la inspección, que tienen los maquinistas, la gente que de cotidiano conoce lo que está pasando en la vía. Y por lo tanto, respecto a la pregunta, si era importante o si le corresponde a ellos a ver que, cómo están los semáforos, la señalética. Por cierto, si todos trabajamos juntos. Y ellos son los que levantan la primera alerta para poder concurrir a resolverla. Hay sistemas internos que también nos permiten dar aviso. Y con eso también quiero decir, por ejemplo, que el robo de catenaria es un problemazo. Tuve la oportunidad, y agradezco también a este Parlamento haber tenido la oportunidad de proponer o participar en una discusión que se refería al robo de cables de cobre. Y esperamos también ahí recibir vuestra ayuda. Porque es tremendo, en términos no tan solo de costos, sino que eventualmente los riesgos que se somete a la población cuando esas cosas ocurren. Por lo tanto, esta es una sanción, a mi juicio, que debería ser más potente. Respecto a lo que dice el diputado Mungro González, sí, efectivamente estamos trabajando duramente en cumplir con la promesa de llegar en diciembre. Hemos visto la vía se ha ocupado varias veces desde el punto de vista de las pruebas. Efectivamente, la cantidad de durmientes en mal estado que se menciona, nosotros tenemos un cálculo distinto, que es que un poquito menos, pero no viene al caso discutir los números. Tiene que ver con que tenemos que dar el estándar que nosotros tenemos, y eso se puede certificar, incluso por terceros, de que va a estar en condiciones de operar. Como ya decía Miguel, hay desde la A, que es la que tiene el servicio menor, digamos, que tiene que ver con velocidades y con carga. Esas son dos características básicas. ¿Por mí? No, ese es un A, ¿no? Ahora, tiene ese además es patrimonial, entonces tampoco se puede aumentar la velocidad mucho, porque si no hay un tema de estructura del suelo, en fin, hay otras características. Pero en el caso de lo que señalaba el diputado,
Nosotros pretendemos llegar a una categoría B, que significa trenes de pasajero, no de carga, de pasajero. Y entonces la estructura del suelo tiene que aguantar un tren más bien liviano en ese sentido, y que no alcance, y que como límite de velocidad son del orden de los 50 kilómetros por hora. Eso es, ¿no? Entonces un estándar B nos entendemos que permite dar facilidades para que la gente ya en Quihue efectivamente ahorre tiempo, se evite el taco y pueda llegar a una hora prudente. Por supuesto, también el caso Puerto Vara, y el caso Lerce probablemente más que el ahorro de tiempo sea la comodidad, ¿no? Tenemos que ajustar bien los horarios, y esas cosas se van dando en el hacer, ¿no? Y por lo tanto, en ese sentido también se va a hacer. Respecto a la consulta específica, trenes nuevos o antiguos, van a ser trenes remozados, efectivamente no son trenes, llamémoslos de paquete. Los primeros no, al menos, ¿no? Tenemos que probar las demandas. Originalmente los estudios de demanda decían que no daba el tren. Y nosotros hemos dado vuelta y hemos encontrado una fórmula para poder hacer estas pruebas, y esperamos que efectivamente quede instalado el tren, ¿no? Pero vamos a ir contando, excúsenme la expresión campechana, pan pan vino vino. Las cosas son lo que son, mostramos lo que son, ¿no? Porque entendemos que así construimos entre todos. No nos vamos a hacer ahí la trampa en solitario. Vamos a hacer, las cosas son. Recojo la observación de que no nos hemos reunido con usted. La verdad, en general nos hemos reunido con la delegada, con el gobernador, ¿no? Y ellos a su vez han convocado a los alcaldes. Eso ha sido nuestra... Porque en general, más que hacer mucho anuncio, nosotros preferimos ir avanzando sigilosamente, y cuando ya tenemos la cosa en serio, vamos. Respecto al tema de la población de Michelle Bachelet, dos. Efectivamente, la gente se acercó, la población se acercó mucho, y si uno revisa en rigor lo que dice la ley de ferrocarriles, ahí vamos a ver que va a haber que hablar un poco más, si usted quiere, respecto a las condiciones que ocurrió a esa población. Pero más allá de eso, lo que sí hicimos fue un estudio de mecánica de suelo, que ya está el resultado. De hecho, fue un equipo a mostrarlo por esa en la región, donde da cuenta que la estructura de ese sector, que está como en curva, hay un espacio acá donde se acumula agua incluso, y permea el agua hacia el otro lado. Alguien cortó ese talud, que hace que incluso aflore el agua, ¿no? Se tapó una alcantarilla, además, y eso está en los estudios. Alguien tapó una alcantarilla donde evacuaba esta agua. Así todo, la estructura de ese talud aguanta. Aguanta, es que el estudio dice, no tiene problema de pasar un tren cargado en el sentido del máximo peso posible, pensando en el carro y los pasajeros, a una velocidad de 50 kilómetros por hora. Así todo, vamos a retranquear. Retranquear es como correr la vía más hacia el sector, digamos, en oposición a las casas. Y con eso tener más seguridad de que no va a haber ningún desprendimiento hacia las casas. Respecto al objetivo de llegar en diciembre, sí. Estamos haciendo todo lo posible para llegar. Y si no, vamos a decir que no nos fue bien, a lo mejor llegamos en enero. Pero nuestro objetivo, sin duda, es llegar a diciembre. Y lo vamos a presentar y lo vamos a probar como debe ocurrir. No va a haber un mes, digamos, en que llegamos con el tren y lo hacemos. No, va a estar funcionando probablemente un mes en vacío, hasta que determinemos todas las cosas que hay que corregir. Y ahí vienen los pasos sobre nivel, por ejemplo. Con guardavía, con sistemas de alerta y muchas luces, ¿no? Allá se oscurece temprano en invierno, ¿no? Hay que tener mucha visibilidad. Hay un sector de camino que va en curva. Eso no puede, digamos, eso puede obstruir la visión del conductor, no del tren, del vehículo. Hay que avisar, hay que poner el mejor espejo. Buscaremos la fórmula para que precisamente la gente no esté expuesta. Presidente, le sugiero ser un poco más breve porque... Ya. Yo con esto termino. Respecto a las observaciones, creo haber contestado el tema de los llamados fallidos. No sé, diputado, con la conversación de la primera, ¿no? Sí. Y si no, ahí le cuento más para que... Y eso, me parece que ahí he cubierto las consultas. Sí. Muchas gracias. Ministro, tiene la palabra. Muy breve, quisiera contestar dos preguntas del diputado Irarrázaval que no quedaron contestadas, que tenían que ver con la velocidad del tren de pasajeros. El tren de pasajeros activa el freno de emergencia, eso es lo que hemos escuchado también por la prensa, y en un lapso de aproximadamente 15 y 16 segundos logra reducir su velocidad de aproximadamente 130 kilómetros por hora a solamente 12, que es el último registro que tenemos de velocidad antes. Entonces, en ese periodo,
el grupo que estaba en cabina tiene que haber corrido en contra de un servicio que iba frenando. Ha sido muy difícil salir de la cabina a ese, con ese nivel de desaceleración. Y mi interpretación, y aquí entra un plano totalmente personal, yo interpreto que la razón por la cual tenemos esos 9 sobrevivientes tiene que ver probablemente también porque el vehículo está equipado con un sistema de seguridad que en caso de una situación como esta, se hunde el bogie trasero, se levanta la punta y el tren queda arriba del otro. Y eso es la razón por la cual un choque que no es a una velocidad sideral, un tren a 12 kilómetros por hora, otro a 58, uno se sube sobre el otro y eso creo permite mantener la estructura del tren y al mismo tiempo proteger la vida de las personas que iban en el interior del tren de pasajeros. Muchas gracias, ministro. Se agradecen sus exposiciones y queremos también escuchar a la contraparte, en este caso a los dos gremios que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, al presidente don Juan Catalán, que representa la Federación Nacional de Transporte de Carga y Pasajeros, y también al presidente del Sindicato de Controladores de Tráfico, don Jaime Parragués, para que nos acompañe. Bueno, muy buenas tardes, don Jaime y don Juan. Yo soy Renato Leiva. Voy a hablar por don Juan. Ahí. Perfecto. ¿Sí? Bueno, mi nombre es Renato Leiva. Yo soy maquinista de la empresa F Central. Soy licenciado en Derecho. Soy director de la Federación Nacional de Transporte Ferroviario. Yo iba a hablar por los... en representación de la Federación. Bueno, es preciso mencionar que nosotros nos encontramos acá en esta ocasión, señor presidente, como representante del gremio de maquinistas a nivel nacional. La verdad es que para nosotros han sido días difíciles, entendiendo la trágica pérdida de dos de nuestros compañeros de trabajo, y más aún la pérdida de un destacado dirigente sindical como era don José Bonín, con quien tuve la suerte de trabajar muchos años. Y de participar en múltiples reuniones aquí mismo en este edificio en torno a legislar sobre la jornada de trabajadores ferroviarios, lo que se traduce hoy en día en el artículo 25-ter del Código del Trabajo. En definitiva, don José era un hombre que dedicó gran parte de su vida a buscar mejora a las condiciones laborales de los trabajadores ferroviarios. Bueno, y hoy nos toca estar presente acá en su ausencia por el infortunado accidente ocurrido el día 20 de junio. La verdad es que nosotros como organización hemos tratado de ser muy cautos ante la prensa con lo que respecta a declaraciones relativas al accidente mismo. Primero porque hay compañeros nuestros involucrados y además porque existe una investigación por parte del Ministerio Público. Ahora bien, si estamos acá presentes es también para, en cierto modo, si se amerita, desmitificar un montón de información poco exacta o imprecisa que se maneja en torno a varias hipótesis que se han planteado como causales del accidente. En este mismo sentido, se ha hablado mucho, incluso en la teoría del caso por parte de la Fiscalía, respecto a la causa basal del accidente en torno a un error humano, ¿ya? Teoría que, por cierto, le corresponde a la justicia probar. El tema está en que no existe duda que el eslabón más débil en un proceso productivo siempre va a ser la parte humana. ¿Ya? ¿Por qué no, si nosotros analizamos los distintos sistemas de movilización ferroviaria ya que existen, como presentó aquí la empresa, ¿ya? Sistema de movilización que tiene Ferrocarril del Estado desde el siglo pasado, ¿ya? Todos traen un sistema de seguridad intrínseca, o sea, a prueba de errores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí tendremos que revisar los protocolos que se llevan a cabo cuando estos sistemas fallan o cuando existen particularidades muy específicas que no están previstos por los sistemas de movilización. Ahora, ¿por qué mencionamos esto en lo relativo al error humano? Porque nosotros somos una organización sindical que tiene como fin representar a personas, representar a trabajadores. Y ciertamente sabemos lo que ellos sienten en este momento, o sea,
En el ámbito ferroviario nos conocemos nosotros como uno conoce a su familia. Tanto así que los maquinistas del tren de prueba se conocían con los maquinistas del tren de carga. Habían compartido muchas veces. Y a su vez los maquinistas nosotros nos conocemos con los controladores de tráfico, que son los que entregan las autorizaciones, porque hablamos a diario con ellos. Y además porque yo creo que nadie se levanta un día a trabajar pensando en que va a terminar su jornada laboral o muerto o formalizado por la justicia. Desde esta premisa es que debemos preguntarnos lo siguiente, no hablando exclusivamente del ámbito ferroviario. ¿El trabajador tiene derecho a equivocarse? Ciertamente. En lo personal yo no conozco a nadie que no haya cometido un error en su trabajo. Ahora bien, existen errores que dependiendo del cargo que la persona desempeña trae consecuencias más graves que otras. Pero aquí es donde debemos detenernos. Porque si se llega a determinar que fue un error humano, se debe tener en cuenta que un accidente no ocurre por un solo motivo. Sino que, ni me atrevería a decir que tampoco por dos, sino que es una sumatoria de motivos, como dijo el ministro, ¿ya?, que conjugados en un momento determinado provocan una tragedia. Dicho esto, nadie podría pretender, en este caso en particular, intentar, no sé, tapar el sol con un dedo, porque ciertamente hubieron protocolos que fallaron, por eso estamos aquí en esta ocasión. Ciertamente los llamados a determinar esto en materia penal es por un lado en la justicia y administrativamente la empresa a través de los sumarios internos que entendemos que se están llevando a cabo. En este mismo sentido, nosotros valoramos la reacción de la empresa en lo relativo a comenzar un proceso de reestructuración operacional sumado a la decisión de contar con expertos de una empresa ferroviaria externa para efectuar la investigación, lo que sin duda le va a dar mucha más transparencia al proceso. Ahora bien, respecto a la movilización llevada a cabo por esta organización que mantuvo detenida gran parte de la operación ferroviaria a nivel nacional por unos días, podemos mencionar que llegó a su fin gracias a un acuerdo celebrado entre los trabajadores y Ferrocarril del Estado, asistiendo como mediador la Dirección del Trabajo, ¿ya?, en que se trataron varios temas relativos a la seguridad ferroviaria, que nosotros como trabajadores estimamos de vital importancia. Dentro de esto se acordaron principalmente puntos como reparar intermitencias de radio en la zona de Paso Hondo en Valparaíso, la implementación de confinamiento perimetral en los trayectos de los servicios F-Sur en el sector de Concepción, la implementación de sistemas de comunicación radial único para toda la red F-Central en el sector Alameda Chillán, adelantar la implementación del sistema de control por señalización virtual que se mencionaba ahí para el sector Alameda Chillán, implementar un plan de reparación y de apoyo con guardacruces, además de cerrar cruces ilegales en la vía Alameda Chillán. La verdad es que hay varios puntos, pero seguramente a lo mejor ustedes van a tener acceso al acuerdo que se firmó. Si bien es cierto, hay varios de estos puntos que ya estaban en proceso hace mucho tiempo, el acuerdo se basó principalmente en darle celeridad a la aplicación, ya que históricamente ha ocurrido un fenómeno en Ferrocarriles del Estado, a juicio de los trabajadores, y que es importante analizar. En lo relativo a que, al ser Ferrocarriles una empresa del Estado, su administración generalmente cambia junto con los cambios de gobierno, lo que muchas veces resulta en no darle continuidad a proyectos de administraciones anteriores, entendiendo que pueden existir mejores ideas u otros puntos de vista. Pero como las administraciones tienen, entre comillas, un lapso acotado de tiempo, muchas veces no se alcanzan a concluir los proyectos y se traspasa esta falencia a la administración siguiente. Por tanto, es importante trabajar en la continuidad de los mismos. Bueno, en definitiva, y para ir concluyendo, señor presidente, es importante destacar el compromiso de los trabajadores ferroviarios con la labor que desempeñamos, entendiendo que somos personas y trabajadores que amamos lo que hacemos, que amamos a nuestra empresa más allá de considerarla solamente una fuente laboral. Y que la decisión de efectuar una movilización dista mucho de provocar un perjuicio a la comunidad, todo lo contrario. Se trató de garantizar las condiciones óptimas de circulación de los trenes, poniendo como principal objeto el cuidado de nuestros trabajadores y de nuestros pasajeros. Y así también creemos que lo entendió la actual administración y el señor ministro. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Don Juan tiene la palabra.
Continúo yo, presidente. Muchas gracias. Muy breve, porque ya van 15 minutos ustedes y queda otro gremio más. Okay. Muy acotado. Muchas gracias por su invitación, presidente. Me gustaría hacer una acotación con respecto a dos puntos que se conversaron aquí, específicamente a lo que levantó el diputado Irarrázaval sobre la maniobra de retroceso. Sucede que si bien el tren se le llama maniobra de retroceso, el tren en sí no va retrocediendo, netamente va en contra del sentido común de la vía, pero van maquinistas en su parte frontal porque los automotores tienen cabina en ambos frentes. También a nosotros nos llamó la atención y compartimos mucho el levantamiento que hizo el diputado Bianchi con respecto a al estudio que sea vinculante, porque es algo que no habíamos conversado con la empresa y nos gustaría ser partícipe de ese estudio y cómo se va a aplicar dentro de la empresa. No fue parte del acuerdo y nos gustaría tener opinión al respecto. Y por último, para no alargarnos tanto, como vieron por parte de la exposición de la empresa y por parte nuestra, creemos como trabajadores que las vías de nuestro país, las vías que administra F-Trenes de Chile, son seguras. Los sistemas son bastante robustos. La problemática se empieza a generar cuando situaciones excepcionales se empiezan a normalizar. Situaciones de mantenimiento se empiezan a complicar. Y hoy en día creemos que con el acuerdo que se generó con la empresa se van a brindar las soluciones que nosotros tenemos. Las situaciones excepcionales que ocurren cotidianamente ya se van a eliminar. Y con las reestructuraciones al reglamento de tráfico ferroviario se van a eliminar todas estas problemáticas, por lo tanto nosotros quedamos conformes con el nivel de seguridad que existe en nuestras vías, por lo tanto por eso decidimos deponer nuestra movilización y volvimos a circular normalmente por las vías de nuestro país. Eso, muchas gracias. Muchas gracias. Diputado, por tema del tiempo vamos a dejar que el otro gremio exponga y posteriormente pasamos a la ronda de preguntas. Así que le damos también la bienvenida al presidente del Sindicato de Controladores de Tráfico, Jaime Parragués. Juan Parragués. Sí, en realidad, muy buenas tardes. Primero agradecer la oportunidad que tenemos de poder hablar en esta mesa, señor presidente. Yo soy presidente de la Federación número 3 y soy dirigente del Sindicato de Controladores de Tráfico. Tengo ya 38 años de servicio. La misma cantidad de años que tuvo el último accidente que hemos tenido en F nosotros, el año 87, 86, 87. Primero, decir que como gremio, como federación y como sindicato, lamentamos profundamente lo que pasó. Lamentamos el fallecimiento de José y Daniel, que efectivamente, como decían mis compañeros maquinistas, trabajamos a diario con ellos. Lamentamos a aquellos que fueron heridos, que están heridos hoy día, y por supuesto aquellos que hoy día están privados de libertad en la noche, en su casa, sin poder salir. Obviamente, un maquinista y un controlador de tráfico. Yo quisiera decir cuatro cosas que me parecen realmente importantes. Primero, decir que lamento mucho algunos comentarios de algunas autoridades, de algunas personas cercanas a nuestra empresa o a algún trabajador que ha dicho en un momento dado que era inseguro viajar en tren. 350 trenes diarios movilizamos, 300 más o menos, sin contar la carga, 350 más o menos, miles de pasajeros diarios, y tenemos un accidente en 38 años, me parece injusto lo que se dijo. Yo recalco aquí que la administración ha hecho un tremendo esfuerzo junto con los trabajadores. El profesionalismo de los hermanos maquinistas o compañeros maquinistas y, por cierto, los controladores y la gente que trabaja en terreno. Que somos, nosotros tenemos una particularidad, tal vez, que nos enamoramos de nuestro trabajo. O sea, si usted le pregunta a los más antiguos, entramos para jubilarnos en ferrocarriles. Cosa que en estos tiempos la gente joven dice, no, pues se cambian nomás para todos. Nosotros nos queremos quedar. Y por eso es que nos duele cuando a priori se hacen afirmaciones, sobre todo cuando hay una investigación que se está llevando en la justicia, en donde
como federación y sindicato, le pedimos a la empresa que dé todas las facilidades para que se investigue todo, todo. Nosotros llegamos ese día a las un poquito antes de las 2 de la mañana, porque estábamos en nuestras casas cuando pasó, y ya la administración estaba ahí en la oficina de tráfico, estaban en terreno, lo que significa que hubo una tremenda preocupación por todo lo que estaba pasando. Hubo dolor, hubo pena, hubo tristeza por lo que pasó. Claro, efectivamente, señor diputado, hay todavía. Pero tenemos que salir fortalecidos de esto. No nos podemos negar la posibilidad de conversar y buscar los mejores acuerdos y minimizar al mínimo los riesgos. Se han hecho tremendo esfuerzo, trabajadores y administración. Y tenemos que seguir trabajando en lo mismo. Es la única forma que saquemos o salgamos de este problema que tenemos hoy día. Para mí, como ferroviario, creo que no hay otra empresa en este país que sea tan segura como Ferrocarriles. Si tenemos un accidente como este cada casi 40 años. Entonces, ¿cómo podemos decir que no es seguro? ¿Que faltan cosas? Obvio que faltan cosas. Pues. Si en todas partes faltan cosas. Y las tendremos que mejorar. Pues. Conversando. Porque fíjense ustedes, y con esto voy a terminar, porque obviamente estamos todos cansados, pero nosotros movilizamos mucha gente, y con todo el respeto que merece, mucha gente humilde. Donde yo vivo, vale 8.000 pesos el pasaje a Santiago, y el tren cobra 3.000. Obviamente que le sirve a la gente de menos recursos. Obviamente que le sirve a ellos. Entonces tenemos que cuidar lo que tenemos. Este gobierno, imagino el gobierno anterior y a lo mejor de la señora Bachelet, intentaron darle un auge a Ferrocarriles, especialmente este gobierno en último tiempo. Entonces cuidemos lo que tenemos, protejámoslo, porque llega a la gente más sencilla, a la gente más humilde, a esa que y de vuelta paga en bus 16.000 y en el tren paga 6.000. Yo no me quiero explayar, solo decir que comparto mucho la pena de mis compañeros maquinistas. Es un dolor de todos nosotros, desde el presidente del directorio, don Eric, hasta el último compañero que entró. Fíjense, para terminar, que hay compañeros míos que son de control tráfico y que no nacían todavía cuando tuvimos el último accidente en el año 87, 86. Ellos aún no nacían. Y se vieron enfrentados a esto, los tuvimos que contar nosotros, los más antiguos. Y para poder ser controlador y para poder ser maquinista se requiere pero muchos cursos, muchas pruebas y con examinadores que a veces son tremendamente complicados para poder convencerlos que uno está preparado. Y cuando nos aprueban, nos dejan más encima un tiempo de prueba para ver si realmente somos capaces de enfrentar una pega, un trabajo, disculpen la palabra pega, un trabajo que es tremendamente tenso. Somos víctimas de robo todos los días. Somos víctimas de vandalizaje todos los días. Y aún así seguimos trabajando. Yo le agradezco una vez más a todos ustedes por habernos escuchado. Escuché cosas muy bonitas de que hablaban ustedes de Ferrocarriles y me siento muy orgulloso de mi empresa y mis compañeros trabajadores. Porque desde el presidente hasta el último que entró, todos somos trabajadores. Y tenemos que remar todos para el mismo lado. Eso nada más, disculpe, señor presidente. No, muy por el contrario, agradecido de su exposición, que es muy importante para nosotros como comisión también entender sus preocupaciones, sus dolores por sobre todo. Así que se abre la ronda de preguntas para poder compartir con los gremios. Diputado Irarrázaval tiene la palabra. Gracias, presidente. Efectivamente, yo había dejado algunas preguntas que tenían que ver relación con los trabajadores, pero que no necesariamente son preguntas para ustedes en particular. Algunas las puede quizás responder la empresa o el ministro si es posible. La primera tiene que ver con que si ustedes, estas exigencias que habían la mesa de negociación que instauraron después del accidente, esas cosas ustedes las habían planteado anteriormente a la empresa, porque como dijo usted, había cosas que ya se estaban normalizando, cosas y quizás ustedes no las habían planteado, quizás sí. También
me gustaría preguntar, y con esto, con mayor respeto, yo no quiero decir nada, simplemente como usted dijo, aquí hay una institucionalidad que es centenaria y que hay que cuidar y que se cuida, por ejemplo, en este tipo de cosas que voy a preguntar, ¿eh? Porque, por ejemplo, en el Transantiago se instauran los test de droga a conductores o a funcionarios, etcétera. ¿En FEA también hay una política de control de droga? También quisiera preguntar eso. Y, en particular, al presidente don Eric Martín, presidente por su intermedio, quería preguntarle, porque, bueno, trascendió en la prensa también, cierto, las reestructuraciones que van a haber en EFE. Se fueron algunos ejecutivos, cierto, o algunos funcionarios de la empresa, pero mi pregunta también es si van a llegar otras nuevas contrataciones y qué criterio se va a usar, porque también es un tema sobre el que hay que tener cuidado, a quién se contrata. Hemos tenido en particular en transporte algunas, lo hemos denunciado en su momento, algunas malas contrataciones. No queremos que EFE sea víctima de eso, cierto, que lleguen a veces operadores o agitadores cuando es una empresa que hay que cuidar mucho. Eso, presidente, respecto a los trabajadores. Y si es que se puede, cierto, acotar algún momento, porque creo que también es relevante verlo aquí, si hay algo que tenga que ver en este accidente con lo que ocurrió el 18 de mayo, el descarrilamiento del viaje inaugurado Santiago-Temuco, ¿eh? Si es que hay algún patrón, algo. ¿Cuáles fueron las causas de ese accidente, presidente? Eso, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Irarrázaval. Tiene a continuación la palabra el diputado Cristian Tapia. Gracias, presidente. Bueno, saludar a los dirigentes sindicales, presidente de EFE, al ministro, cada uno de ustedes, y entregar también las condolencias a la familia de José, de Daniel, la familia ferroviaria, a la cual uno siempre le tiene mucho respeto. Complicado para ustedes. Yo fui dirigente sindical de la minería, tenía mucho más accidentes de ustedes, y es lamentable cada vez que se nos muere un trabajador. La verdad es que es un dolor sumamente grande, aunque haya sido después de 38 años, pero ese dolor es fuerte. Me causa cuidado en algunas cosas que mencionaron sobre usted, que después que hubo el accidente, tuvieron la movilización y llegaron a un acuerdo para hacer bastante mejora en el tema de seguridad. Es decir, había indicios que las cosas en seguridad no se estaban haciendo bien. Y en seguridad no hay que escatimar ningún esfuerzo, ni humano, ni de recurso económico, porque eso es lo primero que debe resguardar cualquier empresa, especialmente una empresa del Estado. Y lo digo con la mala experiencia que tenemos con Codelco también. Entonces me gustaría que nos aclarara algunos puntos, porque ese tema yo creo que es relevante. Lo otro, claro, uno lo conoce por la prensa, que hay dos trabajadores que están con reclusión nocturna. Bueno, ¿y qué pasa con el jefe de seguridad? ¿Qué pasa con la jefatura de más arriba? O sea, ¿siguen solamente los trabajadores haciéndose responsables de un accidente como este? Entonces, eso por lo menos yo también necesito que me aclaren. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa con los protocolos? Los protocolos no los diseñan los trabajadores ni son los responsables de tener los protocolos de trabajo. ¿Qué pasa con la charla de seguridad diaria? ¿Qué pasa con todo lo que significa la ley 16.744, que se está respetando o no se está respetando? Porque aquí hay una cosa, que es la infraestructura, que es sumamente, es principal en este tipo de trabajo, pero también qué capacitación en seguridad. Los comités paritarios estaban funcionando, la empresa está dando la autorización para que los comités paritarios funcionen o no funcionen, porque eso también es muy relevante. Entonces yo por lo menos quiero dejar esa pregunta y también ciertas reflexiones de lo que ha pasado acá, de que también lo dice alguien, que a veces se detectan fallas de seguridad y más que solucionarlo al tiro, parece como que ya se normaliza eso. Entonces aquí nosotros no queremos sinceramente que pase más accidentes, ni en 40, ni en 50, ni en 100 años más. O sea, ya definitivamente como país tenemos que avanzar, porque muchas veces se muere un trabajador, dos trabajadores, el duelo dura un par de semanas y después cada uno se va a su casa y queda una familia destruida, o en este caso dos familias. Así que por lo menos quiero dejar eso, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado Tapia. Tiene la palabra el diputado Jaime Mulet. Muchas gracias. Yo les agradezco mucho a los trabajadores, a los representantes de los trabajadores, sus afirmaciones, porque van despejando, digamos, algunas cosas gruesas al menos. Tengo claro que lo del accidente es algo que está investigando la justicia, está allí, y también hay un sumario de la empresa que está allí.
Creo que, por lo que he escuchado de ambos dirigentes, hay claridad que hay un diálogo razonable, digamos, entre la empresa y los trabajadores. Ah, entiendo que eso también yo lo valoro, porque muchas veces no es habitual. Lo que dijo el presidente del directorio, el ministro, en orden a que hoy día se puede viajar con seguridad los trenes, lo han dicho también los dirigentes sindicales acá. Y eso es muy importante manifestarlo, no poner en cuestión la empresa, que es por lo demás de todos los chilenos y chilenas. Yo mismo planteé que ojalá esta empresa crezca para el norte, lo que se le privatizó en alguna oportunidad, ojalá se recupere. Entonces creo que eso, independientemente del desgraciado, o sea, hago accidente, ¿cierto? Pero uno dice, bueno, aquí hay una situación, por eso que quería escuchar a los trabajadores antes de opinar. Yo tengo muy buena impresión de la administración actual, del directorio, de lo que han hecho, pero era importante escucharlo a ustedes antes de emitir una opinión en ese sentido. De manera que la investigación del accidente, bueno, está donde tiene que estar, obviamente en la justicia penal, lo que tiene que ver con la responsabilidad penal, y en el sumario, en la administración, digamos, con lo que tiene que ver con las responsabilidades internas de la empresa. ¿Ah? Y ese diálogo que facilitó también la dirección del trabajo, o sea, un tercero, creo que han ido solucionando bien el conflicto, digamos, y obviamente los intereses diversos que tienen los sindicatos también con el directorio, que hay obviamente intereses distintos que por lo demás, pero hay objetivos comunes, pero intereses obviamente distintos. Por eso que lo valoro, digamos. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado en no desprestigiar ferrocarriles. ¿Ah? El esfuerzo que se ha hecho durante los últimos años es muy importante. Veía 64 millones de pasajeros, estamos, digo, como chilenos, movilizando al año. Lo que, no sé, hace 20 años, no sé, don Eric, ¿cuánto había? ¿10 millones? La mitad, no sé. Sí, a lo mejor saben ustedes mejor. O sea, ha habido un aumento importante de flujo, uno lo ve, cómo se han desarrollado los trenes de acercamiento, particularmente, ¿cierto?, en la región metropolitana, en Biobío, en fin. He visto en mi larga historia política el esfuerzo que se ha hecho, pero uno ve ahora que hay más recursos, ve ahora los trenes nuevos, ve ahora, ¿me entiende?, más cosas que uno está desde afuera viendo ese esfuerzo. Por último, solo decir eso, ¿eh?, que cuidemos entre todos lo que significa EFE, lo que significa Trenes para Chile, y ojalá también para el norte. No voy a dejar de decir eso, señor ministro, aunque no me contestó la pregunta. Anótela, porque voy a invitar ahí al diputado Octavio, que iba a estar de acuerdo en trabajar conmigo, y a todos los diputados del norte, porque nosotros queremos trenes en el norte y queremos decirlo con claridad. Pues los trenes además contaminan menos, evitan los flujos obviamente de tráfico en las carreteras, que están muy congestionadas. Y por último decir que desgraciadamente en este país, yo creo que toda la semana mueren transportistas transportando carga, hay accidentes fatales en buses de transporte de pasajeros, pero prácticamente toda la semana, desgraciadamente. Yo no veo en ustedes estas dos muertes, que obviamente son terribles, ¿cierto?, han ocurrido después de 40 años. Entonces eso uno tiene que también entender, que no es algo que ocurra reiteradamente, con todo el dolor y lo desgraciado que es, y la investigación a fondo que se tiene que hacer. Eso nomás, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Mulet. En vista de la hora, quiero solicitarle a la comisión si podemos prorrogar por lo menos 15 minutos para poder hacer la siguiente pregunta, y también que nos respondan acá el gremio. Con una observación, ¿sí? No hay votación de proyectos de ley, ¿cierto? Porque yo a lo mejor me tengo que retirar en 10 minutos. Ya, es que ese es el tema, porque aún nos queda la ronda de preguntas, que los gremios respondan. Por eso yo no tengo problema en que la extendamos. Y lo otro es que también don Francisco Fresar tiene que exponer para recién pasar a la votación. Así entonces, que... Entonces, ¿va a haber votación o no va a haber? Quiero saber eso. Yo dedicaría el tema a los ferrocarriles. Y no tengo la próxima problema. Semana, sí, presidente, 15 minutos, sin votación. Diputado... Ok, presidente. Bueno, 15 minutos entonces. Presidente, estoy acordado. Diputado Mauro González. Sí, no había dado la cuarta idea, presidente, ojo con eso. Pero no dijo tenemos que no, respetarlo entre todos acá, presidente. No dijo que no. Oiga, el punto de que lo que yo le había mencionado, sí dejarlo para la próxima semana, pero ojalá en primer punto de la tabla, para poder zanjarlo y no seguir con esto. ¿Le parece? Gracias. Que se pueda tomar ese acuerdo, presidente, si es que los colegas... Sí, no, ese es el acuerdo, sí. Sí. No, ya. Que a la próxima, si no está de acuerdo, dígalo.
¿Ya? Para, gracias. No somos adivinos, ¿ya? No, si no tienen que levantar las manos. Continuamos entonces con el diputado. Perdón, diputada Emilia Nullado. Presidente, yo valoro esta presentación en la cual todos quienes integramos la comisión estuvimos de acuerdo en poder escuchar al señor ministro, a don Eric Martin y también a los trabajadores, que nos interesaba conocer cada una de las hoy día proposiciones y las situaciones de cómo ocurrió este doloroso y lamentable accidente. Creo que en los diversos acuerdos que están estableciendo se va por la vía correcta, porque hay que revisar diversos protocolos de seguridad, también seguir resguardando el derecho de los trabajadores, revisar las vías que estas no pudieran estar en condiciones que posteriormente también se tenga que lamentar. Efectivamente, la defensa que muy claramente expresan cada uno de los representantes de los trabajadores es precisamente Ferrocarriles, un servicio que atiende a las familias más vulnerables de este país, y nos gustaría que pudiera estar para todo Chile. Nos gustaría que siga avanzando más al sur, desde Temuco, Valdivia, hacia Osorno, Puerto Montt, y también hacia el norte. O sea, obviamente para todo Chile, pero también a veces se tiene la resistencia de algunos otros, tal vez quienes le toca llevar a cabo los transportes de carga, que se resisten. Entonces, por lo tanto, yo quiero solidarizar con aquellas familias que están muy tristes por la pérdida de sus familiares, pero también por los trabajadores, quienes están hoy día con esta gran incertidumbre, donde hay algunos que se encuentran privados de, no en libertad, en las cárceles, pero sin embargo la situación en la que están, que es muy lamentable. Han habido también volcamiento y choque de buses, y eso ha ocurrido. En un tiempo fue casi frecuente, pero también hoy día vemos que han tomado las medidas, han resguardado, y por lo tanto hay una frecuencia mucho más expedita, y eso sirve, pero es sobre hechos que hay que lamentar. Entonces, por lo tanto, yo creo que lo que ha ocurrido va a permitir que de aquí a unos, no 30 ni 40 años, sino unos 80 años, ojalá no tengamos que lamentar la situación en que nos tocó hoy día vivir, pero tengan la fortaleza que a través del diálogo y se puedan establecer los acuerdos y las voluntades políticas para avanzar, y que ojalá también en este caso la justicia sea muy justa. Solamente eso, presidente, y agradecerle a cada uno de los que tuvieron la participación. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, diputada. Tiene la palabra el diputado Jaime Sáez. Posteriormente, para finalizar, el diputado Mauricio Ojeda. Muchas gracias, presidente. Muy, muy sucinto. Yo quiero valorar mucho lo que han señalado los representantes de los sindicatos, el orgullo por pertenecer a la empresa Ferrocarriles del Estado. Yo creo que es bien emocionante constatar el apego que hay, el compromiso mancomunado, tanto desde el primer trabajador de la empresa, que es el presidente del directorio, hasta el último funcionario o funcionaria. Es bien impresionante poder constatarlo acá en esta sala. Y al menos quienes hemos tenido las escasas posibilidades de andar en tren, se nota cuando uno está a bordo la calidad del servicio, el esfuerzo, el profesionalismo que se entrega. Y yo creo que una tragedia o un accidente como el que ha ocurrido no puede empañar para nada el trabajo sistemático que se viene realizando hace ya varios años. Y es muy importante que a partir de este hecho, además, la compañía, a partir de la demanda de los trabajadores, haya asumido el compromiso de acelerar los procesos de mejora, de mantenimiento, de prevención, para disminuir en todo lo posible los riesgos inherentes a este medio de transporte. Realmente felicitarles por el trabajo que están haciendo y darles mucha fuerza y empuje para seguir adelante. Muchas gracias, diputado. Voy a corregir, porque la palabra la tenía el diputado Borges y posteriormente el diputado Ojeda.
Gracias, presidente. Saludar al ministro, saludar al director de EFE, y saludar también a los trabajadores. Darle mis condolencias a la familia que tuvieron este accidente. A mí en lo particular, habitualmente yo apelo a que haya mucho más conectividad en nuestro país. Pero habitualmente somos reactivos. Y reaccionamos cuando ocurre algo como lo que ocurrió hoy día, que es un tema que nadie amaneció ese día pensando en que iba a ocurrir un accidente de estas características. Entonces, en ese sentido, yo lo escuché atentamente y usted dijo que llegó a acuerdos, ¿no es cierto?, entre los trabajadores y la empresa. A mí en lo particular me gustaría que saber si esos acuerdos que ustedes tienen, tienen plazos, tienen fechas, tienen recursos que están comprometidos, si es que nosotros como parlamentarios vamos a tener que ver que recursos extras en algún presupuesto determinado. Eso me gustaría escucharlo, porque usted dice llegamos a un acuerdo y llegamos a un buen entendimiento, pero en lo particular la sensación que quiero tener es que ese acuerdo tenerlo con fechas, con plazo, con recursos, para que eso se cumpla. Porque espero que esto que ocurrió ahora, con el sentimiento que habló el dirigente, ¿no es cierto?, no ocurra de nuevo, no ocurra nunca más. Y entre todos tenemos que hacer el esfuerzo para poder cumplirlo. Así que si es que hay ese tipo de requerimiento, ojalá lo pueda hacer llegar a la comisión, nosotros pudiéramos tenerlo también como comisión, porque también esta comisión hoy día sesionó y la primera intervención era con ustedes para que no se viera como que nosotros queríamos entorpecer la labor que tiene el Poder Judicial y ustedes como trabajadores, sino que sea una comisión que estaba preocupada de lo que le está pasando a la gente de Ferrocarriles. Eso, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado. Diputado Mauricio Ojeda tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, yo creo que siempre de situaciones de gran conflicto, de tragedias como las vividas acá, siempre se sacan cosas que son positivas. Y de verdad que es admirable la posición hoy día de los trabajadores ante una pérdida tan grande como la pérdida de sus colegas. Efectivamente, como decía acá, nadie se levanta con ganas de matar a alguien a través de un error o etcétera. Y en segundo lugar, ojalá las nuevas generaciones pudiesen aprender un 1% de la actitud que tienen como trabajadores cuando dicen nosotros amamos nuestra empresa, entramos a ella y queremos jubilar en la misma empresa. Creo que esas son cosas valorables y que deberán servir a las nuevas generaciones, y no solamente a las nuevas generaciones, sino que también a otras empresas que son del Estado. Yo creo que en esta oportunidad, por ejemplo, Codelco, que es una empresa del Estado, la mayor productora de cobre del mundo, que está literalmente en la quiebra, y tenemos una empresa que funciona y donde los trabajadores aman su empresa, y no simplemente por recursos o sueldos que sean tremendamente gigantescos, sino porque ha habido un trabajo, un acompañamiento, llegar a acuerdos, se puede sentar a conversar y encontrar soluciones respecto de muchos temas. Entonces, yo creo que aquí, dentro de todo el dolor que significa haber perdido a estas personas en un accidente realmente muy lamentable, creo que el Estado en su conjunto debiera replicar. Y, por ejemplo, Codelco y otros debieran ir a conocer la experiencia que tiene esta empresa, EFE, respecto a cómo deben hacerse bien las cosas para que los trabajadores lleguen a amar su trabajo, para que quieran cuidar la empresa, su reputación. Creo que es la forma de cómo deben hacerse las cosas, más aún viniendo de parte del Estado. Dicho esto, presidente, lo único que quiero preguntar y también asegurarme, porque muchas veces pasa que aprendemos cosas respecto de estas tragedias, pero también es muy importante hacerse cargo respecto de las familias que quedaron, respecto de estas personas que perdieron trágicamente la vida. Y me refiero a las esposas, parejas, a hijos en la universidad. ¿Cuáles son los beneficios que la empresa en particular entrega ante este tipo de situaciones? Ojalá que no exista abandono
y me gustaría saber aquello, ¿en qué se va a apoyar específicamente a viudas, si es que quedaron, a hijos o a la familia de estas personas que perdieron la vida? Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Le damos la palabra a los gremios para que puedan responder algunas de las impresiones de los diputados. Agradezco las dudas a todos los diputados y les procedo a responder por su intermedio, presidente. Es cierto, nosotros habitualmente mantenemos un diálogo muy fluido con la empresa, especialmente con los altos directores, con don Irín Martín particularmente, y a través de ese diálogo nosotros hemos levantado las diferentes complicaciones que tenemos en nuestro día a día para que sean mejoradas. La empresa estaba al tanto de necesidades como mejorar el sistema de movilización ferroviaria, mejorar el sistema de comunicación tren tierra, el sistema de comunicación radial, y mejorar el confinamiento de las vías. Por eso mismo, cuando nosotros integramos esto en nuestro petitorio al momento de conversar con la empresa, fue tomado de muy buena manera y de una manera muy apresurada, muy rápida, porque ya tenían esas soluciones conversadas y habladas desde antes, ya tenían evaluaciones. No es propio de mí contestar si estaban los presupuestos o no, pero entiendo que estaba proyectado muchos proyectos con respecto a solucionar este tema. El sistema de señalización por control virtual, que entiendo que se acaba de aprobar en directorio la semana anterior, viene a solucionar de raíz nuestro modelo de transporte ferroviario, brindando una mayor seguridad intrínseca que impediría que ningún trabajador vuelva a cometer una equivocación o un error. Eso está, entiendo, aprobado con un plazo de implementación de aquí a 2 años. Entonces eso nos deja muy muy contentos nosotros los trabajadores. Con respecto a la inversión en seguridad, todos nuestros levantamientos fueron orientados a seguridad, ya sea operacional, intrínseca o no. Con respecto a radios también, los comités paritarios que también nos preguntaron por ahí están en funcionamiento, y a través de ellos también se ve la política de control de drogas, que también ha estado presente en la empresa. Es una política del grupo F que se está implementando y se complementa mucho con este conocimiento, con este amor por la empresa, porque todos nos preocupamos de que esto se cumpla de cierta manera. Con respecto a los plazos de los acuerdos que también nos preguntaron, para nosotros lo más importante era el sistema radial. Los plazos de eso son muy acotados, la empresa está haciendo un gran esfuerzo al respecto, nosotros estamos bastante conformes, y por eso mismo que Miguel, el representante de la empresa del área técnica, levantó que los plazos para tener este sistema son muy acotados. En su presentación ustedes escucharon que hubieron comunicaciones telefónicas con los trenes. Esto ya estaría solucionado sin ninguna problemática, que era nuestro mayor dolor, y la empresa se está haciendo responsable de eso. Con respecto a las familias, también podemos acotar el acompañamiento que hemos tenido nosotros a través de nuestro sindicato. Nosotros somos una federación que agloba muchos sindicatos, tanto de transporte de pasajeros como de carga. Nosotros hemos hecho el acompañamiento a través de nuestro sindicato federado, que es de FEPASA, que es donde pertenecía nuestros compañeros fallecidos. Entonces se ha hecho el acompañamiento a las familias por nuestra parte. La empresa, asumo que también lo hará, tendrá que contestar ellos por su parte, pero nosotros hemos hecho eso y hemos estado presentes con la familia. Creo que esas fueron todas las preguntas que anoté, presidente. Sí. Bueno, vamos a prorrogar 15 minutos más para terminar. Perfecto, ningún problema. Efectivamente, como gremio, al igual que el gremio de los señores maquinistas, compañeros maquinistas, estamos constantemente indicando la falencia que podemos tener. De que una de las cosas más importantes que hemos hecho nosotros es tratar de que la empresa ponga más vigilancia en terreno para evitar ser víctima de robo o de vandalismo, porque ni siquiera muchas veces lo roban, solamente lo hacen tira.
y lo que nos perjudica enormemente a ellos como maquinistas y a nosotros en el control de tráfico. Y en relación al tema de alcohol y drogas, es a diario en forma aleatoria. Por tanto, hay personas que en una semana le puede tocar fácil 2 o 3 días. Y lo llaman a un día, porque salió, se hace un sorteo que es en forma aleatoria, y le tocó. Y va al otro día, porque y así lo hemos hecho y estamos muy comprometidos con ese tema. Creemos que es tremendamente importante que se hagan esos exámenes y ojalá se hagan todos los días y a más personas para evitar cualquier suspicacia. Eso nomás, señor presidente. Y no te pueden sacar pelo todos los días. Perfecto. Bueno, al parecer compartieron todos sus puntos de vista. Sí. Muchas gracias. Sí. Sí, encantado. Por favor, presidente DF. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes gracias por a su visita. Muy amable. Don Eric Martin tiene la palabra. Excusa quizá el tono de voz, presidente, porque estoy medio resfriado y esto ya nos estamos recuperando. Ya. Bueno, voy a hacerlo más rápido, pero la pregunta es específica. Ya se había solicitado antes si una sola corrección, y es parte de la autocrítica que tenemos nosotros como bueno, yo soy el directorio, pero la administración está ahí. Mejor comunicarle más a la propia gente adentro. Lo que se aprobó la semana, digamos, el jueves pasado, es un llamado a licitación. El programa del CSB, que es la señalización virtual, está aprobado desde no menos de 10 meses atrás. Se aprobó el proyecto, son 80 millones de dólares, que se hace por etapas, por eso son 30 meses. Entonces, lo que se aprueba, aparte de decir, está aprobado el programa, que se descomponen varios proyectos y cada proyecto llama a veces a más de una licitación. Lo que se aprobó recientemente fue el llamado a una de esas licitaciones, ¿no? Entonces, efectivamente, venía de antes. Como también lo dice Juan Cantalán, nuestro dirigente sindical, el tema de radio también venía de hace ya un rato. Estaba el programado para terminar en diciembre o enero del próximo año. Lo que se hace ahora dentro del acuerdo es acelerarlo. Y entonces el proceso completo que va de Santiago a Chillán, teniendo una primera etapa en Rancagua, la primera etapa de Rancagua es al 1 de agosto ya está listo, terminado ese tramo, ¿no? Eso significa una conexión de las locomotoras o de las cabezas de los trenes con las radios, y se prueba tren a tren, o radio a radio, porque esos trenes tienen dos cabezas, entonces son dos radios. Y después a Chillán debería estar listo, son 3 meses, julio, agosto, septiembre, el 1 de octubre ya estar ya también funcionando ese tramo, ¿no? Eso respecto a si se había ya solicitado, sí, y efectivamente ya veníamos trabajando eso. Droga ya lo mencionaron los colegas que son los dirigentes de los sindicatos. Nuevas contrataciones y con quién llega. Desde que llegamos nosotros hacemos un proceso absolutamente con Headhunter, se selecciona a la gente, siguen un proceso de selección. Son entrevistados por la administración y después por los directores de matriz, a la terna que llega. Y esa terna, finalmente, dependiendo del grado, por supuesto, los gerentes generales son aprobados, en este caso, por los directores de la filial para este caso. Respecto a lo que decía el diputado Tapia en una de sus alocuciones, efectivamente, lo que pasó respecto a la orgánica de la administración de la filial fue que el señor gerente general presentó su renuncia, el directorio se la aceptó, hubo término de vínculo de contrato con el gerente de operaciones, las filiales tienen un gerente general y 3, digamos, gerencias, entonces el gerente general, una de las gerencias se le pidió, se terminó su contrato, que es la gerencia de operaciones, y de ahí dependen subgerencias, son en este caso 2, uno de ellos, el subgerente de tráfico, también fue desvinculado. Los trabajadores siguen contratados. Todos son inocentes hasta que la justicia diga otra cosa. Por lo tanto, están desarrollando otras labores, la verdad. Hoy día están más bien acompañados por la organización, por EFE, desde el primer momento, desde que estaban en el hospital hasta su salida y después
existe todavía la gerente de recursos humanos, que está con nosotros, Jacqueline. Hay un sistema de cuidado en el sentido del acompañamiento. Esto es trágico para todos, incluso para esas familias también. Ya señaló el tema del comité paritario, así que no voy a ahondar en eso. Efectivamente, hay una voluntad, ¿no?, de apoyar a todos, pero en el caso particular de las familias asociadas a los fallecidos, ellos tienen un vínculo contractual con la empresa FEPASA, que actúa en ese caso con sus propios contratos, ¿no? En el caso nuestro, estamos más bien a la espera eventualmente de los resultados de la justicia, y se actuará de acuerdo, por supuesto, a lo que nos dicte la justicia. Ahí no hay ningún cuestionamiento respecto a eso. Y respecto a los temas de plazos, y los dirigentes ya se refirieron, pero además, solo hacer un punto, hay algunos elementos que tienen que ver con inversión. Por lo tanto, la empresa lo que hace es lo que hace cualquier organismo público. Nosotros también estamos sometidos al Sistema Nacional de Inversiones. Por lo tanto, una vez que se levanta una iniciativa, se coloca a consideración del sistema con las metodologías que el Sistema Nacional de Inversiones tiene. Haremos entonces la presentación, trabajaremos duro para que lo aprueben, pero depende un poco ahí entonces de las metodologías que ellos establezcan y que nosotros logremos mostrar que eso tiene una tremenda rentabilidad social, y por lo tanto a partir de ahí podemos ir a las distintas etapas para conseguir recursos y por supuesto hacer toda la etapa de prefactibilidad, estudios básicos, estudios definitivos y finalmente llamar a ejecución de obra. Pero eso hay que pasar por el proceso, nosotros no somos ajenos a ese mecanismo. Y me parece que ahí he cubierto la consulta, presidente. Bueno, muchas gracias, presidente, muchas gracias, ministro, muchas gracias a cada uno de los gremios, diputado Irarrázaval. ¿Sí? Por las causas del accidente de mayo en Temuco. Sí, ah. Si tienen que ver con estas cosas, en fondo, viendo que no haya quizás la misma descoordinación que costó el trabajo a estos gerentes, qué sé yo. Ahora, presidente, ¿con esto va a cerrar usted la comisión? Sí. Lo que pasa es que puedo aprovechar de preguntar un par de cosas. Está el ministro de Transporte, son muy... Una, lo que pasa es que son cosas importantes, pero aprovecho de dejarla planteada para cerrar. Retiraron el reglamento de la ley Uber, ¿ya? Que es un tema que está importante, que se ha dilatado mucho. Entre medio hay una licitación que depende de eso, de una plataforma para la implementación de la ley, y todo esto se va enredando. Entonces quiero ver si podemos aprovechar del ministro sacarle eso. Otra, ministro, preguntarle a la pasada, no sé si ustedes están viendo, por su intermedio, presidente, el tema de la eliminación de la exigencia del tacógrafo a camiones, porque en el fondo es una tecnología que está ya quedando obsoleta con los GPS. Y aparentemente es muy tediosa para algunos transportistas que los partean a cada rato los camiones. Hoy día ya prácticamente no lo están usando. Y me han llegado muchas comunicaciones al respecto. Aprovecho solamente porque está aquí, ministro, si me lo chutea no importa, pero dejo planteado el tema. Y lo otro, al presidente de EFE también que está aquí, no sé si tiene novedades con respecto a la estación de Chiñihue, el tren de Melipilla, que alguna vez lo hemos conversado. Gracias, presidente. Me callo. Diputado Irarrázaval, en virtud de que sus preguntas no son objeto de la comisión, prefiero que el... Prefiero que el ministro le responda vía... No, de manera escrita, para que también le quede antecedente al respecto. Diputado Borges. Es que yo no quiero dejar pasar, de verdad, porque es muy importante el tema de los trabajadores. Y si es que ellos hacen una solicitud, un requerimiento... Yo creo que hemos sido un poco complacientes con el tema, porque si es que lo que yo entendí era que ya habían requerimientos y que hoy día se están subsanando, pero si hay requerimientos de los trabajadores es para que la empresa tome las medidas correspondientes, porque acá fallecieron personas, no fue un tema menor. Yo entendí lo que usted dijo, que había una licitación, que había un proceso, que habían unos meses que se iban a cumplir. Pero hubo un accidente y fallecieron personas. Si los trabajadores hacen un requerimiento, en estos casos,
hay que hacer todo lo posible para cumplir. Eso sería presente. Muchas gracias. 5 minutos. 4 minutos. Bueno, presidente, respecto al tema de Temuco, no tiene nada que ver. El tema de Temuco tiene que ver con la configuración de la vía y una velocidad, esa es una curva y contracurva. La configuración de ese tren que salía, lo que ocurrió, de acuerdo a los antecedentes, que todavía está en investigación por la UIAF, que es una unidad que investiga, pero preliminarmente fue más bien que hubo como un resalto, que provocó entonces que el buggy quedara. Hay que trabajar, hay que ver, por ejemplo, el tema de la velocidad. Siempre esta combinación, configuración, velocidad, peraltes, y entonces no es, digamos, los expertos nos van a decir cuál es la mejor forma de abordar el problema ahí. Esa es una zona habitualmente que transitan trenes de carga y no les pasa nada. Entonces hay que preguntarse qué fue lo que fue distinto en este caso que provocó la situación. Y por eso la unidad de expertise de carga, digamos de investigación de accidentes ferroviarios, es la que nos tiene que dar las luces de ver cómo entrar ahí a resolver, ¿no? Y respecto al tema de la otra estación, la contesto por escrito para dado que no es parte de esta materia. Bueno, muchas gracias, presidente. Diputado, le estamos ya terminando, así que por haberse cumplido el objeto. Ya, muy breve. Sí, no breve. Y considerando que nos quedan 3 minutos. Por escrito, por el tema del tiempo. Sí. Sí, no, aprovechando porque también tiene que ver con seguridad. El sabotaje a las líneas férreas en la región de la Araucanía. Lo considero de extrema gravedad y no sé qué medidas va a tomar la empresa junto con lo que tenga que tomar el gobierno en materia de seguridad, ya sea con militares o con las policías. Pero ustedes, porque de verdad es una situación gravísima. Sí, bueno, muchas gracias, diputado. Habiéndose cumplido con el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.